I brag it again. I did it again. I have to see you tonight. My army, I can do next. I and the city had a need. Every day I have to you, my army, ay Dios. Che, parece que tengo la misma ayer y no es la misma ayer. La misma ayer la incineré. Sí. La misma ayer la doné para hacer combustible fósil. Sí, así. Mamá. Subieron las acciones de una compañía petrolera, dado que han conseguido ese preciado material que era tu camisa. Mami. No, y la mía también, ¿eh? La mía también. No la pude usar nunca, nunca, nunca más in the, ever in the life. Era buena para a la noche quisimos hacer una. Porque nosotros, bueno, a ver. Vamos a blanquear algo, ¿viste? Cuando uno quiere subir el upgrade, ¿viste? Cuando uno no es rico de verdad. Sí. Cuando uno no es rico de verdad, agranda por un lado, chica por el otro. Claro, sí. Y bueno, nosotros para poder venir a un lugar así, los pasajes, las pilas para los micrófonos, achicamos por el lado comida. 700 pilas, compadre. Bueno, entonces trajimos unos... baja un poquito la música. Trajimos a polenta. Sí. Arroz. Arroz. Bueno, todo lo que no perecedero que pedimos, ¿no? Lo que nos robamos en la iglesia. Lata de tomate. Ayer hicimos un platazo que era unos... Hicimos en la habitación del hotel. En la habitación con un hornallón. Con una hornallita, con una nafe que traje. Hicimos... Estaba en el champaquí el chaval. Fue al champaquí, ¿no? No, hice un arrocito, obvio, con sal. Porque trajimos unos sobrecitos de sal robados de un McDonald's. Sí, de un burger de acá. Robamos sal, le pusimos al agua, obviamente, y hicimos un arrocito, después yo agarré una lata de tomate, con cuchillito y tenedor las piqué un poquito así, le puse sal. Con unos knife plastic. Qué lindas esas comidas de campamento, boludo. Sí, no sé si son lindas, las recordamos, no sé si por la experiencia más que por lo lindo. Igual, digamos todo, o sea, es muy lindo, por ejemplo, no sé, irte de mochilero y de repente agarrar y ser el que dice, bueno, tengo una lata de atún. Saca la lata de atún, se abre, galletitas de agua y de repente es un snack terrible. Te estaba olvidando de la palabra clave de la comida de campamento y de la comida de viaje y de la comida, que es la palabra paté. Sí, un aplauso para el paté, por favor, que tanto nos ha salvado. Madre Ingesel, dice abajo el paté. Qué hermosura. No, y después están... Paté con traviata, ¿no? Sí, qué rico. Las traviatas ya todas aplastadas porque vinieron en la mochila. Hace 7 días que están en la mochila. Uf. Ya le pusieron buzo arriba, lluvia traviata arriba. Entonces vos abrís, las primeras 3 hay que tirarlas, dárselas a algún, no sé, alguna ave que haya por ahí, algún cóndor de rapiña que haya por el sur. Y después están los que sufren a propósito. Ubicás
Porque vos podés estar en un campamento también y hacerte un tremendo asado. Sí, incluso podés hacer un jabalí a la estaca, si querés. Claro. O también podés hacer sushi, si querés. Sí, sí. Vos podés, a ver, estando en campamento, si te las ingenias, podés producir todo. Y hay un grupo de gente que es la que decide sufrir, que directamente dice, no, estamos de campamento, vamos a comer la peor mierda que encontremos en el universo, hay que sufrir. Y también es, y hoy tengo que usar esa puta Victorinox que tengo metida en el orto hace 2 años. Pero si traje un Tramontín así, sí. No. Sí, sí. Y cortaste esto. Sí. Esto cortaste. Yo me acuerdo una vez un amigo, Andrés, que le decimos Roy, no sé por qué, le mando un abrazo grande. Está bueno, sí. Cuando llame Facundo y decirle sí. Brenda. Se llama Andrés y le decimos Roy, es espectacular, está no bien. Sé cómo llegó ahí. Un día era el que, ni bien empezábamos con mis amigos como a ir de campamento y qué sé yo, ir de mochilero, era el que se hacía el que sabía. El Jack. Claro, era el Jack, era el Indiana Jones del grupo, pero era solo para aparentar y frente a otros niños débiles que recién hacían sus primeros campamentos, él era un héroe. Y un día dice, entramos a un campamento, habíamos comprado unos patis y dice, y no había parrilla en el campamento. Entonces dice, déjame no, a mí. Dice, los voy a hacer a las lajas. Y nosotros bueno. Dijimos, bueno, mirá qué héroe. Bueno. Este tipo sí que sabe de campamento. Qué palabra que puede ser piquetero o el faena. Sí. Claro, puede ser lajas. Porque aparte la laja no se tira así, la laja se tira así. Sí, medio para hacer patitos claro. Al lago. Bueno, dice, las voy a hacer a las lajas. ¡Uy! ¡Ay! ¡Pasaron, boludo! Todo, boludo, pero me asustaste, pero, pelotuda. Boludo. Pelotuda de mierda, me asustaste. ¿Vieron el tamaño de las aves? Sí, pero boludo, me di vuelta y vi un pterodáctilo por atrás, me pero, asusté. Pero boludo, por Dios que vengan acá al balcón y que se posen en esta baranda aquí está detrás. Bien, pero no son DJ las aves, no pero, la manejamos nosotros. Pero me emocioné, traigan las aves. Bueno. Che, para ver. ¿Me esperás? Necesito prender el ventilador. Dale, dale, prendelo. Total. Ay, ya. Hoy estoy sin compu, porque ayer estuve muy incómodo con la compu, así. No. Decidí que prefiero el celu, así que si estoy mirando el celu les pido disculpas. Voy a estar leyéndolos por acá, no es que estoy hablando con Pau. Bueno, escuchá, entonces en un momento te termino la anécdota solo para cerrarla. Ay, ya. Está bien eso. En un momento mi amigo me dice, bueno, las voy a hacer a las lajas. Hace a las lajas. Bueno, ya fue. Me bajo. Bajado. No, me bajo porque ya el nivel de distracción es total, ya cambiaron el plano y siento que la anécdota ya no va a funcionar. No había que cambiarlo, simplemente. Y es un problema del toro. Y bueno, pero no puedo así. ¿Y? Ya está, me bajé. No, pará, no. No, escuchá. Entonces agarra. Dios, obviamente me interesa un montón lo que hizo Roy. Bueno, Roy agarra, dice, yo lo hago a las lajas, héroe. Tenía las lajas. Sí, carbón, madera, todo, lajas. Pedazos de piedra. No había más lajas. Piedra con patis arriba. Obviamente. ¿Y qué? No es que eran lajas hechas para hacer nada. Empezaron a explotar las piedras. A partirse por el calor. Empezaron a partirse y a explotar las piedras, por ende los patis todos partidos y esparcidos por todo el lado. Y comieron al final patis con piedra. Así con cuando ya te encontrás en un camping con un tenedor recogiendo medio pati de la tierra. No, es hermosa, además. Y después, ¿sabes la que hicimos una vez? No teníamos parrilla y armamos con 4 palos. Sí. Y alambres de lado a lado. Sí. Las vías. O sea, era como una arpa. Sí, sí. Pero sí. Acostada. ¿Y qué fue lo que pasó? Se prendieron fuego los palos. A los 10 segundos. Pero obvio. Y los alambres hicieron así. O sea, pero era claro, era con un material ignífugo en todo caso, la estructura. Sí, no, y además hay gente que sabe hacer eso de verdad y hay gente que no, y ya está. Digo, yo, por ejemplo, a hacer fuegos, en un momento yo creí que hacía buenos fuegos. Hasta que me encontré con un chabón que hacía buenos fuegos. Bueno, sí. Y a partir de ahí me di cuenta que yo no sé hacer buenos fuegos. El arte de lo rústico y el marketing de lo rústico también, el señor Francis Malman, que sí. No va a estar esta semana aquí porque no está aquí, no lo invitamos y tampoco nos vendría. Sí. Pero nos encantaría que venga. Sí. Pero no va a venir, porque no está en Miami. A ver, pará, no sé si me expliqué. Francis Malman es un cocinero. Sí. Tremendo, correcto. Argentino. Franchute, argentino. No sé, ¿francés o argentino? Argentino. Ok, bueno, pero todo francelusado. No es Arias, es Malman. De hecho, tiene restaurante en Francia. Y también tiene acá. ¿En Miami? Sí. ¿Y por qué no vamos ahí? Acá, a menos de 10 metros. ¿Y por qué no vamos? ¿Cómo acá? ¿En no, este acá, hotel? No, en esta habitación no, 10 metros es esta habitación. Pero acá en el Faena. Me mató la refe. Está Fuegos acá en el Faena. ¿Acá adentro? Claro, sí. ¿Y por qué fuimos? Bueno, igual anoche fuimos a uno de los mejores lugares de aquí. No, perdón. ¿Dónde nos llevaste? El Goni es el encargado de la gastronomía. No de pagar, sí de decidir. Sí. Anoche el señor Lucas comió pasta.
¿En dónde? En Prima Pasta. Se comió bien, ¿eh? Comimos muy rico, ¿eh? Muy rico. Estaba Zeta Bocio. Es verdad. El Perita Bocio. Sí. Estaba el chocolate increíble. Está el Mosquito Sancineto. Sí. Bueno, acá se ven un montón de figuras y de celebridades que, por supuesto, no sé si ellas quieren que las nombremos, pero las vamos a nombrar igual. Que tienen que estar sí o sí. En el restaurante está operado by un argentino, es el dueño, ¿no? Sí, claro. Bueno, y había famosos de la índole de... Kiki Float. Sí. Hemos bebido vino, hemos bebido espumante, hemos comido pasta. Pasta seca. Bueno, tranquilo, Boni. Escuchá, en el momento en el momento en el que nos ofrecen un champagne y Saba, que dice, ya fue, tráelo. Como borde de la noche a partir del cual ya empiezan a pasar otro tipo de cosas, como diciendo, crucemos ese al límite. Es a partir de este champagne. Viste que en un momento... Qué lindo que sos. Bueno, y después, eso fue el límite que cuando empezás ya a... Y estábamos la noche tan hecho concha, porque la noche anterior no habíamos dormido 3 horas. Llegamos a las 2 de la mañana. Nos fue a buscar el Goni, que estaba terminó un servicio, porque el Goni acá, él es acompañante, es un chupaconchas. Vos tenés un... Es como un Rappi de chupar conchas. Entonces él lo buscan en un mapita... Él activa la... Le suena en el celu, cucu, sí. Va y se queda ahí. Y va y, bueno, estuvo mamando la sabandija ahí, como le dice él, que estuvo bien. Y nos fue a buscar, punto, mismo 3 horas. Ayer se grabó la nota más importante de Olga. Está el disco externo, lo tengo, agarré el disco externo, lo metí en un preservativo y me lo metí dentro del cuerpo. O sea, en la nota está... No va a salir al aire porque tenemos que hacer la extracción. Yo tengo el backup. Ah, ok. Me dio miedo porque no íbamos a poder ponerla al aire. Yo tengo el backup. Pero la noche estábamos tipo cuando nos reíamos ya de... sin que haya un motivo. Sí, era de cansancio. Era de cansancio de estar pasados. Totalmente. Todo muy bueno. Y ayer metimos un buen concepto también. El del casco. Para guardártelo para cuando sea más orgánico. Cuando no haya nada para hacer. Cuando no haya nada para hacer, vamos con eso. Bueno, pará, volvé a Francis Malman, por favor. Bueno, Francis Malman hace arte de lo rupestre. De lo rústico, el curanto, ¿sabes lo que es? Sí, es una forma de cocinar que se cocina bajo tierra. Claro, con unos trapos. Es increíble eso, boludo. Bueno, si Francis Malman... Y bueno, lo que pasa es que Francis Malman tiene 72 drugos o umpalumpas o ¿cómo se llaman los amarillitos del Gru? Minions. Los Minions. Sí. O esclavos. Sí. Como bueno, Luis. Entonces, hace, y le ponen todo abajo, el Malman dice, listo. O sazona unas batatas y vienen los... Hay que poner esto. Y se van. Además, corriendo. Esos Minions son unos cracks de la cocina mundial. Sí, son nardas. Son sí. Incluso más que él. Claro, lo que pasa es que él ya es Maradona. Ya es Malman. ¿Entendés? Sí, ¿entendés? A mí sí, entiendo perfecto. ¿Pero entendés? Lo entiendo porque fue fácil de entender también. ¿Entendés cómo es? Sí, perfectamente. ¿Sabés que a mí siempre me gustaría con esas cosas, un poco de malo, un poco de envidioso, obvio también? Siempre envidia. Agarrar un plato de Malman y otro hecho por mí, ahí tirado abajo de la tierra con un par de carbones. Es lo mismo. ¿Cómo? Es lo mismo. Bueno, por eso. Y el que paga $5,000 decirle, che. Y que es lo mismo un pete de Lerner que un pete mío. Lo que pasa es que a vos te calienta Lerner. ¿Entendés? Sí, creo que entendí. Un poco fuerte. Sí. Bueno, tranquilo. Lerner. Ay, me quiero coger a Lerner. No, Luke. Ya lo dijiste. Y ya dijiste que habías podido tener sexo con él. No, Luke, no fue. Fue un loco parecido que era re de provincia. ¡No! ¡No me lo digas! Sí, era la versión ensambladísima, no. Luke. Es más, le planché el pelo. Tenía rulo y le planché el pelo. No, pero ¿era un Lerner con rulos? Era un Lerner con rulos, le puse ¿pero chalequito. Pero entonces estabas muy confundido. Vos, tenía un estrabismo tremendo. Tenía un estrabismo... Ay, ¿qué es estrabismo? Estrabismo, los ojos así, pero tenía directamente los dos en el medio, entonces era como un Wazowski, porque las dos estaban unidas las dos pupilas. Sí. Y era como el planito de verlo así, era rarísimo. Pero amigo. Vos ahí no te diste cuenta ya que no era el Lerner. Ay, tenía estrabismo. Escuchá, estrabismo. Pero ¿no sentiste ahí que ya, que quizás no era Lerner? No, es que en un momento yo agarro y le digo, porque él era moreno y de 2.5 metros. Claro, pero Lerner no es así, tenías que estar muy... Bueno, Luca, pero yo me he clavado un ácido que estaba desnucado. Yo vi, había un negro de 4 metros y le digo, ¿Lerner? Y te dijo sí, y vos dijiste, y bueno. Me dijo entonces, sí, vamos a coger. ¿Dónde debe ser? ¡Ay! Es el músico favorito de mi vieja y creo que lo que acaba de suceder, me mandó un mensaje recién y me puso, no me está gustando lo que ¿cómo se llama diciendo, tu mamá, Goni? Antonieta. ¿Antonieta? Sí. Excelente nombre. Excelente nombre. Gran,
gran estilista y Pellicuafer, ¿no? Uh-huh. ¿En serio? Gran. Sí, sí. Prestigiosísima el barrio Belgrano, ¿no? Sí. De verdad, güey, ¿eh? De... ¿Pero me puedo ir a tunear? Sí, sí, es... claro. ¿Cómo? Ay, Mikey, please, come here. ¿Habla español? No, come here, please. Sparkling water. No, pero esto es... Here, my sparkling water. Michael, ¿qué hacemos acá? Sí. Che, le queremos agradecer al Faena por esta... Es tremendo este lugar. Este lugar es increíble. Cuando nosotros empezamos a flashear la idea de transmitir... Por favor, que ingrese. Thank you. Oh, my sparkling water. Can I have... Silence, Toro. Yes, please. I love my sparkling water. This is a sparkling water favorite of Maslatón. Do you know Maslatón? No. No, sir. He's a famous Argentinian economics guy. No es guy. No, sale con mariquita. ¿Eh? Thank you. That's coffee? Coffee. Yeah, I want black coffee, please. Absolutely. Sorry, and where's my avocado toast? I have it here. I paid avocado toast. Do you have his avocado toast? I have his avocado. Wow. Oh, no. Yeah. Good thank service. You. Thank you very much. Thank you. Would you like to take it out? No, no problem. In the table, it's okay. The table's fine. Thank you. For save this. We have to take care of this. Yes. Thank you so much. How do you say session? Session. Sofa. Thank you very much. Thank you for my sparkling water. I love sparkling water. Chin, Michael. Oh, I love sparkling water. Sparkling water. Ayer a la noche hubo un momento de cansancio total cuando I ya estábamos sparkling water. Estábamos pasadísimos de rosca, tipo nenes ya agotados. Y no nos podíamos ir, o sea, no, sabíamos que no teníamos que ir a dormir, pero igual a Miguel le quedaron como un par de conceptos extra. No, pero a mí me gustó la de, ay, basta, por favor, no quiero... No quiero más de tus contenidos. Porque en un momento estábamos entrando a la habitación, yo estaba totalmente agotado. Y Miguel ya no le quedaba nada, le quedaba como lo mínimo... Cero de RAM. Un Miguel bajo. El carta blanca, viste, que le pasás el mouse y hace así. Sí. No, ni miraba. No. El cursor ni lo miraba. Entonces a Miguel le quedaba la resaca de Miguel, que es como un Miguel ya más podre y sin sentido. El Paco de la comedia. Entonces ya de repente era, por favor, vámonos a dormir. Y en el pasillo de nuevo arrancó con los... ¡Aperco! Y yo decía, por favor, Miguel, soltá. Voy a mandar un mensaje importante, permiso. Sí. Bueno. Le quería decir formalmente que estamos recontra agradecidos de estar aquí. Es una habitación, no es una habitación, es como un... Es un penthouse, directamente. ¿Se ve hoy un poquito más el...? Ah, no. Estoy con una... Te mandé, Goni, ahí un mensajito. ¿De ver el mar? Lo que está pasando aquí es que está todo quemado el fondo. Sí. Porque, bueno, los fotógrafos lo van a entender porque es un buen momento para sacar fotos. Donde está la luz absolutamente plana, porque está nubladito, entonces sí. Está todo blanquito. Y no tenés que comprarte contratar un iluminador, ¿entendés? Claro. Es un Manfrotto ahí con la luz. Manfrotto Volky. I love my sparkling water. Yeah, I know you like your sparkling water. Sparkling water es agua I con need. Gas. Ahora, por ejemplo. I love my sparkling water. I need my sparkling water. I need more sparkling water. Can you give me now? Can you give me sparkling water? I need my sparkling water. Can you please? No, oh, please, on the bottle. Oh. Thank you, Mom. I love you. Eyes open, your mic, fucking little boy. Your mic is open, fuck your shit! I like my water. It's what open your mic, I'm listening she, stupid boy. I'm listening she. I do my fucking water. He wants his fucking water. I'm listening she. Bueno, la estás escuchando a Bernie. Need my fucking bueno, water in silence. Bueno, ya tenés el agua, ya está, calmate, por favor. I need. I love the sparkling water. These bubbles of air
in the water. It's my favorite sensation in my body. I need. ¿Qué tenemos para Bluki? Nada, rey. No, 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 hoy no, viene. No, no. Hoy, che, tenemos un programa. ¿Ya está? No, me vuelvo ¿llegó? Loco. Pará, por favor, cumplamos. Sí, por, uy, pero hay sparkling no. water para él. Sí, sí. Che, me parece. No, ahora bueno. Sí. No, porque estaba abajo, ahora estoy levantado. Y estaba abajo y ahora estoy levantado. ¿Cómo está? Claro. Entonces, lo que les quería decir es que ya está. Está abajo tocando el piano. Prefiere. Ah, mirá. Ya está acá. Está tocando. ¿Habilitó un show acá abajo? Me vuelvo loco si estoy acá y justo coincido con él. Está acá. Uf. Lo bajé a buscar y estaba todo... No, mirá ese plano, qué belleza. Uy, ¿dónde está? Qué lindo que es. Ay, Dios. Uy, está en el... Qué ser humano hermoso. Es un odontólogo, parece, el lugar. Está esperando el turno, que lo ¿no? llame, sí. Torres, por favor. Que lo llama... Torres Diego. Torres Diego. Hola, Diego. Vente para Florida, bro. Mirá. Qué bien que está. Como en el consultorio, boludo. Sí. ¿Te puedo dejar esto acá? Qué bien que está. En la sala de espera. Buenas. Qué bien que está Diego. Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo andas, hijo? ¿Bien? Me voy a poner de pie. ¿Cómo andan los muchachos? Ay, hola. ¿Qué haces, loco? Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va eso? Gracias por venir. Hola. Esperá, porque hice caos. Uy, guarda con el... ¿Todo bien? Parking water. The coffee is here for... ¿Dónde me siento, acá? Water. ¿Cómo andan, loco? Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Ustedes? ¿Tranqui? Sí, acá, la vida, tranquilo, modo padre. Dejando ahí... ¿Modo padre? ¿Qué, de la qué? La chica en el colegio. Y, ¿edades? Tiene 10 para 11. Bien. 10 para 11. ¿Modo de cole común tradicional o viste que hay...? Va a un colegio ya de la orientación Montessori. Ah, Banco a Morir. Sí. Yo también estoy bueno. En esa. Waldorf. ¿Sí? Sí. No acá, pero sí, de ese palo así, más artístico, ¿viste? Y para cuando son chicos a cierta edad me parece que está bueno, los integra mucho, los chicos grandes están con los pequeños. Entonces, ¿son tipo padrinos? Claro, son sí. Como padrinos, no hay bullying, ¿entendés? O hay menos espacio para eso, así que está bueno. Viste que igual en esos lugares también se da que cada uno de su casa trae su data y por ahí hay bullying, pero como que lo desactivan de otra forma. Sí, lo trabajan socialmente, que eso es lo bueno de esta formación, de este tipo de colegios, que de base creo que generan una integridad mucho mayor, más conciencia, y después hay que salir al mundo real, ¿no? También. Por eso, después en la calle te enseñan lo que es el bullying y en la escuela. Sí, te claro. ¿Y ahí qué? Digamos, ¿cómo sería? Deseducar, claro, porque están como en un ámbito como bastante protegido, ¿o no? Más que protegido es socialmente diferente, ¿no? El sistema, ¿no? Esta cosa de que decía él, de que los grandes acompañan a los chicos, están como más integrados, ¿viste? Uno tiene el recuerdo del colegio de uno, que era como más lo de cuarto, sí, lo de quinto, sí. ¿Viste? No, los no. Malos más grandes. Los malos son los más grandes. No, siempre. Che, dame tu maldita manera. Sí, mal. Y acá es al revés, los malos, digo así, che. Los más grandes como que te guían sí. Y te enseñan. Desde el lado niño también. Bueno, vamos a ponerle pedagogía, ¿viste? No, pero está bien. Pero igual yo me pregunto, sin ser padre, ¿cómo después vos mixeás con ese mundo la exterior? La típica es cuando vos decís... ¿vos hay una gran duda. Lo que vos preguntás, nos preguntamos todos, que decir, a ver, ¿qué pasa cuando el chico sale a los 10 años, ponele, claro. A una escuela normal? ¿Cómo se adapta? ¿Cómo está en su formación en matemática? ¿Cómo está en diferentes claro. Materias? Pero bueno, eso lo veremos. Está en una etapa ahora de transición, sí, sí. Y ahora tiene que dar el ingreso a otros colegios. Me gusta porque él prácticamente viniste a Argentina el mismo día que nosotros. O sea, nosotros te podíamos haber invitado en Argentina, pero no, viniste acá y te invitamos acá el primer día. Es que yo vivo un poco entre Buenos Aires y acá. O sea, no es que yo íntegramente estoy todo el tiempo acá. Mi vida también pasa mucho por Buenos Aires, por mi trabajo. Tengo mi casa allá también, mis amigos. Entonces, gracias a Dios, mi trabajo, que es dinámico, me permite tener como una pata en el sur y una pata acá. Porque bueno, porque trabajo mucho por Centroamérica, porque tengo que estar cerca de otros países también, ¿no? ¿Cómo es la dinámica de un músico ya que, digamos, establecido, que la gente está esperando, tu público esperando una canción? ¿Se saca cuando querés?
O sea, vos decís, bueno, que este año no quiero laburar, no saco canciones. Este año, dale, en julio tiro un tema, como en hace poco. Yo aprendí un poco a utilizar estos tiempos de ahora, ¿viste? Que antes vos comprabas un disco o escuchabas un disco en la radio de un artista que te gustaba, ibas a escuchar el disco, comprabas el disco, claro. Te dabas cuenta que la 8 te gustaba más que la 3, que la 5. Hermoso. Había como eso un... Que vuelva a eso, boludo. ¿No? Eso se reperdió. Que vuelva a eso, por Dios. Y hoy sacás un disco... Y automáticamente viene la compañía para lo que grabes o un sello independiente y te dice, bueno, ya está, ahora ¿cuál es el próximo? Y vos decís, no, ahora que la gente empiece a descubrir este disco, ¿no? Entonces, me parece que hay un punto que está bueno, que es ir sacando canciones como capítulos de una serie y que después la gente se encuentre con el disco completo. Es, ¿no? Esa es como la nueva, la que está la gran... Que en realidad todos los músicos medio que se están adaptando a eso, que eso es como un modo medio... Mira, modernito traperón de que sacan de a una. Y es para que la gente vaya conociendo las canciones y que las canciones tengan más tiempo de desarrollo. Me parece que hay canciones que se merecen ese tiempo o que son elegidas como single de difusión, ¿no? Sí. Y tienen que tener ese desarrollo. Hoy está todo como muy rápido, ¿viste? Salen claro. Muchas canciones todos los jueves, todos los viernes. Plataformas, jueves. Sí, ¿no? Sí, mal. Entonces ¿no? Es como que si vos tirás todo el disco entero, por ahí pasa, como bueno, ya está, ya pasó. Ya está, ya pasó. Bueno, decime cómo seguimos ahora. ¿Cuántos años tenés vos? Yo 28. Ah, está hecho concha. Claro, pero si tirabas 60, estabas 10 puntos. No, pero 5-2, bien. Y estás, te sentís, estás 10. ¿Te despertás con algún dolor? Es la pregunta que le hacemos a todos. Hay un dicho que dice que cuando te despertás, si te despertás sin ningún dolor después de los 40, estás muerto. Es hermoso. ¿Y siempre, se puede adelantar 5 añitos? Siempre algún dolor hay, ¿no? Hasta que entras en calor. En los huesos, ¿no? No te puedes tomar un Actron por mañana, pero hasta que entras en calor. Tomando colágeno para las articulaciones, todo ese tipo de cosas. Está de moda eso, ¿qué carajo ¿Qué es? ¿Qué sé yo? Dice que hace muy bien para las articulaciones. Por las dudas lo tomás. Por si las dudas, le meto para adentro. Y más sobre todo uno que es deportista, decís, bueno, vamos con esta. ¿Esta qué pega? ¿Cada cuánto? ¿Cada 8 horas? Hermoso. Miguel está tomando mucha prote. Y entró en la de la prote, pero no la está, o sea, la está haciendo de una forma rara porque no está haciendo la parte del ejercicio. Claro, solo postre, es de postre. Solo toma prote sin hacer ejercicio y yo estoy compartiendo habitación con él. Upa, se pone picante, ¿no? Sí. Full egg protein. ¿Sabes lo que es la habitación, no? Dios mío, sí, me imagino, hay buena ventilación. La morgue del Fernández, el free shop de 6, el olor que hay. Me imagino, ¿no? Pasás para allá por el Siamse y huele. Es el local de Dior, de María Cher, el de la morgue del Siamse. Dios mío. Sí. ¿Alguna vez te despertaste por un olor? Porque viste que uno se despierta en general por sonidos. Ya despertarse por un olor es porque el olor es muy intenso. Es muy podrido, sí. Noche de borrachera también, que el olor o algún ha pasado cosas en las habitaciones. Y uno se despierta y dice, pero ¿qué pasó? Viste como la película es como diciendo, ¿y este quién? ¿Y este tigre? ¿Y este tigre? ¿Y este mono? ¿Quién quedó acá? ¿Quién trajo el tigre de Bengala acá? Pero sí, en mi casa he encontrado cadáveres en mi juventud. Mar del Plata sobre todo, que decía, ¿y esto? ¿Viste cuando mirás a alguien? ¿Por qué Mar del Plata sobre todo? ¿Vacaciones? Porque no, porque yo viví mucho en Mar del Plata. Y en el bosque pasaban muchas cosas, como en el bosque yo vivía muy contento, caminaba sin cesar. Pero un día vino el hombre y ahí trajo todo. Y a veces no te pasó que mirabas y dormido tenías que llegar y decir... ¿Es lo que creo que es? No sé quién es, boludo. ¿No te ha pasado que decís, puta, no sé quién es? Yo no tuve la suerte de que me pase. ¿No? Tenía una vida más prolija. No, tampoco. Tampoco, estaba solo. ¿Existe ese nivel de borrachera? A ver, película. Me despierto y... ¿Quién es? Mira, estoy durmiendo con alguien y me voy. No, ¿viste la típica película? Sí. ¿Eso existe? No sé. A ver, hay alguna noche que alguna noche ha pasado accidentalmente, sí, pero, en la juventud. Pero bien, no es que no, te fuiste con... pero a veces con... que te cae alguno por añadidura, ¿viste? Un amigo te trajo un amigo y el amigo, y ¿viste? Y la noche se perdió y al otro día te despertás y quedó uno derrumbado ahí en un living. Entonces yo miraba y decía, pero este chabón no es amigo mío. Estaba verde boca abajo en el living. Haciendo un consenso alrededor del pibe. ¿Viste? Para ver quién era, es. Como, ¿viste? ¿Quién es? ¿En qué momento sacándole la cédula con dos dedos del jean? Pero vos lo conocés. ¿En qué momento de la noche se sumó? El chabón se despierta con 14 ojos que lo están mirando y diciendo, ¿vos quién sos? Y él mirando y diciendo, ¿y ustedes quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? ¿Cómo llegué yo acá? Pero, no, ¿vos tuviste alguna vez ese tipo de pedo así que no te acordás? Yo no, nunca. Sí, no creo. Tuve, pero muy poco porque nunca me gustó. O sea, siempre lo padecí mucho después. El día después me era como, yo esto no me tiene que volver a pasar nunca más. Pero sí me doy cuenta que hay gente que tiene
amigos que saca de la noche. ¿Entendés? Como eso... ¿Pero en qué momento te das el lugar a conocer a alguien, boludo, con el ruido? No sé, porque se arma, no sé, grupos sociales, salimos, en un bar, conocimos a este, al otro, no sé qué, después por ahí quedan amigos. Y, pero, Saba y Luis son amigos la noche, de la noche. Yo me acuerdo, una sola vez tuve que suspender shows por una noche intensa, complicada. En la Bueno, rock and roll. No, éramos la juventud y bueno, en ese momento yo era muy amigo de Fernandito Olmedo. Fernandito fue el hijo del negro que se accidentó y que murió. ¿Con el hijo de...? Con Rodrigo. Ok. Fernando era el hijo más grande del negro y bueno, con los Olmedo nos hemos criado juntos porque vivíamos a la vuelta, y bueno, Javier, Mariano, Marcelo. Y y una noche nos fuimos a comer a La Raya, un histórico restaurante. Muy taco con Basilio, con están todos ahí. Fino. Y me acuerdo, yo en ese momento tenía una moto, tenía un hallado, una chopera, entonces iba hermoso. Con Fernando, andaba con el saco blanco. Fernandito era un dandy con todos los pelos, la nariz. ¿Pero qué año? 91, 92, 93, por ahí. Hermoso. Y bueno, y de ahí nos fuimos a otro bar, y ya en el bar ya tuve que dejar la moto adentro del bar y se suspendió todo. Y al otro día tuvimos que suspender los conciertos y me acuerdo la imagen de Fernandito en calzones con la musculosa, viste, tomando una agüita con soda, no sé qué, diciendo, ¿qué pacho, pibe? Tomamos de lo mejor, bebimos de lo mejor. ¿Qué pacho? Beber de... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El pedo estaba de algo, espléndido. ¿El pedo de algo bueno o algo malo realmente se siente? Y él tenía la teoría de que si habíamos bebido una rica bebida, Perignon, no podías tener resaca. Pero él no. Estaba espléndido. Lo que pasa es que él tenía mucho, era maratonista. Eso hay. No, era, pero igual hay una cosa como de metabolismos que... La resaca es verdad que es distinta. La resaca es distinta y también es distinta la cantidad. La mezcla también. La mezcla no va. Yo tengo unos amigos que vos decís, o sea, este cuerpo vino diseñado, o sea, su ADN está diseñado para beber estas cantidades de alcohol y que no le pase nada. Pues sí, ¿cómo puede ser, boludo? Yo tomo dos birras y estoy desnucado y el otro... Si no es la cantidad, ¿no? Hay veces que es verdad, hay gente de cuerpos que aguantan mucho más. No, bueno, pero tequila. El tequila es para ponerse en pedo, porque ¿qué va a disfrutar el tequila? No, lo que disfrutan es como la raspada. Es una bebida tramposa, ¿viste? El tequila y el mezcal, porque tienen un límite. Te tomás dos tequilas y decís, uy, estoy bárbaro. Y al tercero y al cuarto te fuiste a la D. Bien. Sí, claro, de 0 a 100 en 5 minutos. ¡Tac! ¿No? Que desactivó. Levantar un show, estamos hablando de desactivar tipo un lugar lleno, que la gente compró entrada. ¿Cómo creo seas? Que era el Teatro de Flores o el Gran Riedavia, uno de estos históricos teatros que hoy se siguen haciendo shows. Y sí, por suerte la gente no devolvió la entrada, volvimos, no sé, a la semana, e hicimos el show, ¿no? ¡Qué cladura! Eso era una época... Pero fue la única vez... porque perdía agua por todos lados. O sea, me había entrado la humedad en el cuerpo. ¿Entendés? ¿Viste? Los burletes estaban todos mal, ¿viste? Entonces, pero si no, se salía. ¿Pero eso fue tipo un susto una única vez que dijiste, bueno, yo no puedo hacer esto? ¿O fue una época donde pasaban esas cosas? Era una época de juventud intensa. Era una época intensa. Vos tuviste tu época fama. Fama no, tu época explosiva, no fama. Tu época explosiva de la época de no teléfonos y eso. ¿Vos tenías pareja? ¿Eras tipo...? Sí, tenía novia. ¿Pero digo, familia? ¿O hacía o la capitalizaste para el mundo joda también? En realidad fui bastante noviero. Tuve muchas novias de 2, 3 años, de 7 años. Pero bueno, tenía periodos también donde andaba solo y las giras y los viajes. Por y eso, pero ¿esa era modo rockstar o viste que tiene que ver con, no, tiene que ver con la música? Por ejemplo, no. Yo no me imagino a Arjona rockstar. No, tiene que ver con la vida. No, ni tampoco tanto reviente, ¿no? Sobre todo porque cuando vos tenés una gira intensa de conciertos, no podés hacer mucho reviente porque tenés que descansar, dormir, la voz tiene que estar bien. Vos sabés que para cantar tenés que tener una vida ordenada. Pero bueno, algún patín, algún fuera de pista, siempre está bueno hacer, ¿no? Sobre todo en los finales. Me gusta porque aparte está contemplado. Es como un gasto contemplado. Es la caja chica. Este es el último show. Hiciste jueves, viernes, sábado. Hay que festejar. El domingo se festeja después del show. Ayer, el miércoles. No te podemos decir con quién. Mirá. Ya está en la cazuela. Por favor, no digas nada. No, tranquilo. Un hombre que guarda los secretos. Que te ama. Te oigo con vos hace poco hoy. Betty, está cocinado. Ya está lento. Hablamos de vos. ¿En serio? Sí. Mirá qué bueno. Me dijo hace poco estuve con él. Sí. Comiendo unos ravioles. Sí, comiendo una comidita. Sí, bien. Buena onda él. Sí, total. Ojo, no digas nada. Muy normal. Es Mario Pasic.
Para que no viendo te, vos, sí, grabamos ayer una hermosa nota Univela. Con Mario Pasi. ¿Te gusta más actuar o cantar? Ese nombre lo tenés de tu vieja. ¿Cuál? ¿No? Eso, Mario Pasi. No, yo. ¿No? Yo tengo 38 años. ¿38 años? No, 37. Ah, yo de la camada de Pedro, mi sobrino, el más grande. Bueno, Mario Pasic. Claro. Te juro una competencia a ver quién tira más nombre de eso. A ver quién, ¿no? Dale. Estaba Salo, el hermano también. Salo Pasic, Mario, ¿no? Pasic. Estaba Cunivera, estaba Grimau. Antonio Grimau. Antonio Grimau. Te fuiste más arriba, más atrás. Me fui, ¿no? Estaba Luisa Culió, ¿quién más estaba? Pará, uno y uno actores argentinos. María. Actores argentinos, primero actores. Varones, ¿dale? Dale. De todas las camadas. De todas las camadas, va. Todas. Daniel Araoz. Bueno, la puta. Mario Pasic. Luisa Culió. Darío Lopilato. Arturo Puig. Antonio Grimau. Joaquín Furriel. Oscar Martínez. Betiana Blum. Darío Grandinetti. Nora Carpena. Luis Brandoni. ¡Ay, qué rápido vuelve! Y no, es que lo empieza a pensar. No, porque lo empieza a pensar. Hacé lo mismo, pelotudo. Pensá apenas no, termina. Héctor Alterio. Verónica Ginás. Dios mío, Ricardo Doring, ahí está. Damián de Santo. Peretti. Fernán Mira. Facundo Arana. Diego Torres. Leo Braille. Martín. Seffel. Martín Garabal. Pepe Monge. ¡Ay, qué rápido huele! Seguí con los simuladores, linkea, pajero. Fede Delía. Bien. Maxi Guione. Marquito Caponi. Arana. Bien. Rodrigo de la Serna. Ah, me toca a mí, ¿no? Sí. El juego de mierda, ¿no? Sí, ya me basta, me reestresó además. Previa de boliche innecesaria, no tiene sentido. Además es muy random porque es actores, es gigante. Y cuando es gigante es peor. Laporte. Wow. Sí. Uf. No, pero lo mejor es agruparlos por cosas. Por generación. No, por ejemplo, Laporte. Yo con Estebanés lo pongo junto. Claro. Como que hay un mood ahí medio Conan, no sé, medio olor a cuero y tabaco que los une para mí. Tabaco y Chanel, ¿no? Exactamente. Diego Torres está presentando la nueva canción, que ya, bueno, nueva, ya la escuchamos todo. Mejor que ayer, que participa nuestro amigo Martín en el video. Está Martincito haciendo el compañero de oficina. Hermoso. Y toca el 7 de octubre en Córdoba, hermoso. Vivo en Argentina, por supuesto. 2 y 3 de diciembre en Movistar Arena, que también ahí... Esos shows van a estar hermosos. ¿Tocaste en Movistar Arena? ¿Ya tocaste? No, es la primera vez que estamos en el Arena. Está hermoso. Está buenísimo. Es un re lindo lugar. Sí. Para el público, no sé cómo es arriba del escenario, pero para el público. Mirá, fui a un evento de una fundación, así, sí. Canté con dos guitarritas con mi sobrino y suena súper lindo, el lugar está buenísimo. Y creo que Buenos Aires necesitaba un auditorio así. Sí. Tenemos el Luna Park, que es histórico. ¿El Luna Park es como? Creo que hay que cuidarlo. Es leyenda. Un mensaje de amor y de respeto hacia el Luna Park, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, que digo que el Luna Park es un lugar emblemático, con una historia del deporte, del box, sí, del vóley, de tantas cosas que pasaron, de la música, de la cultura, y lo tiene la curia, y estaría bueno cuidarlo mucho más. Me parece. ¿Te referís a lo que se hace ahí? No, el establecimiento, los baños, los pasillos, okay, los agujeros, los pozos. ¿Como monumento? Es un estadio histórico que, hay que cuidarlo como se debe, ¿no? Es un Colón, como el Colón, hay que cuidarlo. Exactamente, sí. Cuando restauraron el Colón, para mí el Luna Park hay que cuidarlo. El Luna Park igual, bueno, no sé cómo lo ven los artistas, pero yo creo que, bueno, es simplemente el concepto de hacer un Luna. Porque, por ejemplo, qué sé yo, no sé, Radagast, te hablo de música, Agustín. Sí, Rada. Sí, hizo un Luna. Pero antes llenó 17 teatros que metió más gente que el Luna. Sí, lo que pasa es que es tocar ahí, es como un check. No, el Luna, lógicamente, que tiene una historia especial y es un lugar mítico. Yo iba con mis viejos de chiquito a ver, ¿entendés?, todo tipo de espectáculos. Creo que todos nos criamos de alguna manera. Por eso es un lugar histórico que tendría que estar, viste, bien cuidado. Y que para mí tendría que ser para siempre. Es decir, bueno, este lugar va a estar siempre acá. Claro. Patrimonio de la cultura. Exacto. Hermoso. Bueno, pará, ¿vamos a tocar un poquito? Dale. ¿Llegaron los compañeros? ¿Llegaron? ¿No? No llegaron todavía. Están llegando, Avocado Toast? Tenemos una viola. Y sí, el Avocado Toast está allá. Uf. ¿Tenés un Avocado Toast? Y sí, pero lo tengo ahí roto. No lo puedo comer acá. Sí, tráiganselo acá. No, nos dejan comer arriba. Ah, porque no, manchás todo acá.
Te lo quiero comer aparte, tipo Scarface, con la palta cayéndome por la pera. Es verdad. Qué lindo. ¿Vos tocás? ¿Comieron bien ayer? Me dijeron que estuvieron comiendo ahí en el boliche de un amigo, ¿no? Sí, fuimos a Prima Pasta. Bien, ¿no? Muy lindo. Bien. Sí. Traje, además, esa entrada, ¿eso se suele hacer o fue solo a nosotros? Que te no traen... te entran tan bien, pero se come bien. No, o sea, no digo, porque no son buena gente, pero... Sí. No. Nos trajeron dos raviolitos de entrada. Nos trajeron una entrada que era como un poquitito de pasta, como para degustar. ¿Pero cuál? ¿Qué probaron? ¿Los fiocchi? Sí. ¿Viste lo que sí, son los pero, fiocchi? Eso ¿y es que pera. De pera? Fiocchi de pera con pero es como que con, da, con bacon, con Kevin Bacon. Con ah, Kevin era panceta. ¿Era panceta tiene eso? Un poquito lo que de panceta, era crocante era eso. Tiene, y claro, la carne era eso. Ay, y la pasta es como un caramelito, ¿viste? Que está ahí la salsa. Sí, literal, sí, es como un caramelito. Era hermoso, como un caramelito. Y el fiocchi. No, y tienen una diversidad, o sea, ya los gordos empezaron a hablar de comida. Ya. Sí, no, por favor, no, vamos es, a que, es que la pasamos re bien, porque ese platito inicial para mí fue... Nunca me había pasado que te den como las un albóndigas. Poquitito las albóndigas. ¿Quién se pidió albóndigas ayer? Albóndigas. Bruno, ¿no? Bruno. Las albóndigas son tremendas también. ¿Qué sé yo? Los ravioles. La sparkling water. ¿Los ravioles de qué eran, Bernie, que vos comiste? Los ravioles de la langosta, cangrejo. De cangrejo. Uf. Tremendos, tremendos. ¿Por qué tanto? Hay carne ahí. Muy rica, hay pescado muy rica. Hay un brancino ahí que hicimos una noche con Jerry, con mi viejo. ¿Qué quería comer? Y fuimos ahí, cocinamos un brancino, que es un pescado blanco, al cartocho, ¿viste? El papel ese. Y le pusimos un par de cositas, un puré de papa que yo, y quedó ahí el brancino a la cacha. Ah, ¿se sumó la carta? En honor a mi padre, sí. ¿Cuándo hiciste el upgrade de comidas en tu vida? Viste que hay un momento que es... Ya empezaba a conocer cositas que son... Es un upgrade, ¿viste? Que no... Esto que estamos hablando es arriba. Sí, igual me gusta mucho la comida casera también, ¿no? O sea, yo mato por una comida casera, sea una carne al horno con papas, un pollo al horno, una... O sea, soy medio en ese sentido... Pero te mayoneseás unos panes también. Me mayoneseé unos panes. Claro, claro. El bajoncete es ahí con lo que haya, ¿no? Sí, con lo que sea, dulce, salado. O sea. Papitas rotas ahí. La bolsa ahí. Que todo. Caen, que corte, caen, ¿no? Que corte, que lastime el paladar. Sí. Vos, en tu época que vivís acá. Sí. Porque yo ayer pensaba, cuando íbamos a hacer una nota que teníamos que hacer, la cuestión del clima... Que es una verga es pesuti acá. Una verga. O sea, es una verga el clima. Pero cuando vivís acá, ¿vas a la playa? ¿O ya es como una vida de ciudad con esta temperatura y casi la playa es como un accesorio? Depende que con no la actividad de trabajo, ¿viste? Okay. Si tengo que trabajar, la playa no... No existe. No existe. Pero de repente tenés un hueco día de semana o fin de semana, viste que mi trabajo es bastante dinámico. Sí, te escapás. Y me gusta andar con la lancha, también tengo una lancha. Hoy estás libre, mañana estás ocupado. ¿Vos? Está bueno para hacerles un paseíto, te digo. ¿Están en serio? Sí, sí. Sí, la lancha es... Porque la lancha en cualquier lugar donde vayas te ofrece visitarlo de otra manera, ¿no? Hay un submundo ahí de bares, de lugarcitos. ¿De bares en el agua? Bares en el agua. ¡No! No, estamos muy lejos, Luqui. Hacete un juego. ¿No? Está bueno eso. Ya sé que a cualquiera que al aire se la re Marías, pero hablando en serio... ¿Mañana dale, estás? Dale, sí, mañana estoy. Nosotros te invitamos a ver a Lío y vos nos invitás a una vuelta hacemos en una escapada, una vueltita en lancha. ¿En serio? Después díganme a ver qué hora. Uf. Y lo armamos. Pará, ¿y después venís a ver con nosotros a Lío o estás ocupado? Ah, está el partido, ¿no? Sí, creo que dale, sí. ¿En serio? Dale, de una. Bueno, se armó, Luqui. El Saba consigue unos cañones así de grandes. Está bien el Saba con eso. Tenemos un descapotable. Real, ¿eh? Ah, están con el descapotable. ¿Estás soltero? Todo, ¿no? Dios ¿estás soltero o no? Bueno, no sé, me vas a invitar a salir. No, bueno. Me gustan los hombres casados, sí, con padres. Con pelos en el pecho. Pelo, ¿no? Cadenas, accesorios. El otro día me lo encontré a tu viejo, justo también en un boliche. También me invitó a salir. Se ve que es algo de familia, boludo. Son muy del ¿no? Veniste al campo con la camioneta. Dice, ¿qué onda esta familia? Que... Sí, son todos peludos y putos en esta familia. O sea, que ahí te linkeo en esos moldes. Como con mi viejo, ¿viste? De ese estilo de... Y de esa época. No, pero sí, el estilo todo incluso de cuerpo. Gastón Pauls. Sí, ¿no? Vos, estamos en ese... Mi viejo. Suar, como hay un estilo de persona. Hay un estilo de chueco. Sí, claro. Claro, ¿verdad, boludo? Es verdad, todo chueco, dije. Ah, todo chueco. Es verdad, boludo. Peretti, somos todos chuecos. No, Peretti está atrás. No, Peretti, pero hay que operarlo directamente. Es otro nivel de chueco. Peretti no es chueco, es... es... No, es una deformación hermosa que tiene. Vos sos amigo, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí, entonces hablá vos. No, lo quiero. Hemos compartido ya dos películas.
de hermanos, de amigos, de lo que sea. Lo que pasa es que vos lo querés operar, pero yo la nariz esa me gusta, ¿eh? No, esa, no, ya... esa nariz no se toca. No, es como Luna Park. Es como Luna Park, eso es una, es verdad. Hay que es protegerla, una obra histórica. Hay que protegerla. Hay que... La nariz de Peretti, la nariz de Antoñito Carmona, ¿lo tenés al de Ketama? No, boludo. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Pará, no, 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 no sé si escuchaste que Ketama tiene una nariz, pero así. Bueno, boludo, Jerry tiene una nariz. Ketama. ¿Eh? Pero es parece a Allen Brody. Claro, exactamente. Exactamente. Estas caras me encantan, boludo. Exactamente, es muy parecido. De hecho, boludo, Wim Wenders lo vio y se lo llevó por una película. ¿Quién? No, no, Wim Wenders, un director histórico, ¿entendés? Que vio esa cara, vio ese busto. Hermoso. Y dijo, Me gustan esos planos así de costado que le meten a veces en el reino con un contraluz. Ah, sí. Que vos decís, wow, boludo, qué hermoso, qué bien usado, qué bien que eligieron, decidieron exponerlo. Artísticamente. Sí. Con Antonio el año pasado estábamos haciendo un programa de música en España, ¿no? Y bueno, somos amigos de hace muchísimos años. Y lo miro y le digo, che, qué lindo saquito, estás con un saquito. Y me dice, tío, no digas nada, pero he agarrado el saco de mi mujer, que tiene uno parecido. Pero en realidad este es el de mi mujer. Y lo empiezo todo entallado, a mirar, ¿no? Y era todo entalladito con hombreras. ¿No sabes lo que era esa nariz con las hombreras y era todo arte. Con la pana? A ver, no defecto, pero sí algo fuera de lo hegemónico normal, bien llevado. Sí. Qué lindo, ¿no? O sea, el bien llevado. El bien llevado. Ya sea una... Cómo ese error se convierte en una virtud. Exactamente. Y en algo hasta sexy incluso. Exactamente. Qué exactamente. Lindo, ¿no? Mira, Luqui, es lo que nos falta a nosotros. Asumir, ¿no? Asumir. El arte de lo imperfecto, ¿no? Y nosotros igual acá estamos ganando una banda, ¿eh? Yo ayer caminamos por acá por un... ¿En serio? ¿Bien? Sí, ¿también? Y nos querían culear por todos los winners. Sí, bueno, hay mucho levante acá. Además, son las todos chicos... Con un convertible, bueno, y esas camisas. Sí, sí. 0.90 todo. Cero. En un momento Goni nos dijo, como para bajárnosla, porque viste, siempre hay un amigo que hace eso, nos dijo, están flasheando, nadie les da bola. Pero nosotros sentíamos como que había un sex appeal ahí que... Había una que atracción, estaba, ¿no? Sí, nos damos cuenta. Eso es lo importante, sentirlo uno. Sí, ¿entendés? Nada más, no importa, lo importante es sentirse lo otro, bien. ¿Qué pasa? ¿Querés dar un poco más de estar ponchado? No, un par más que ponga un momento al ventilador. Porque... hablar con Diego y ahí está, en el medio está un chabón que además me corta la visual haciendo... Leo, porque boludo el ventilador. Amigo, activo Leo Matioli de toque. No, bueno, está bien ahora. Empieza el Leo Matiolismo. Ah, el Leo Matioli a transpirar. Los pliegues empiezan a hacer cauces. Sí. Los ríos que conducen al mar. Y todo termina en la raya del orto. Exactamente, todo baja por la espalda. Y lo peor es cuando lo sentís. ¡Ay, la gota, boludo! ¡Ay, la gota! Como diría Carlitos Vive, la gota fría. Ay, ¿no? Y enlaza. Qué asco cuando llega ahí. Y es el centro de... Aparte, mirá qué loco, porque es realmente el centro del cuerpo. Y eres el centro de mi soledad. ¿No? ¿Quién era ese? Diango, ¿no era Diango? Lo cantaste medio Diango. Creo no, me salió sí. Medio... Che, quiero cantar con Diego. Está subiendo... Me salió medio Diango. ¿Eh? ¿Cómo? Están subiendo los músicos. Viste cómo son los músicos, siempre llegan tarde. ¿A quién está trayendo? Está viniendo Yadam, mi compañero músico cubano y arreglador. Y bueno, los cubanos son peligrosísimos para la música, hacen todo bien. Vengo haciendo muchas cosas con él. Viene Joel también, que creo que es percusionista. Ah, ¿se recontra armó? Sí, hermoso. Ah, sí, chiquito, viste, para hacer una versión así. ¿Y hasta cuándo podemos abusar de cantar contigo? Chicorli, lo que quiera, boludo. Uf. ¿No? Luke, esto sigue en la lancha. Ayer conocí a seis. Bueno, Hawaiian Tropic. Yo todavía no la puedo believe. ¿Eh? Es que todavía no la puedo believe. Lo que, la que estamos viendo. ¿Fuiste acá. Ahí a los lugares esos de los Hooters, ahí donde están las chicas patinando? No, ya te re 90, tío. Te traes, ¿no? Todo heteronormativo. Estaba Baywatch, sí. ¿Viste? Estaba Baywatch en la puerta con el coso rojo. Hooters, ¿no? ¿Qué es? El bar ese de. Las tetas. De que, sí, y que tipo alitas de pollo. ¿Vos no me dijiste que con tu viejo fuiste una vez a comer uno de esos? No. Fuimos, nunca te dije eso. ¿Quién es el que me dijo? Fuimos con mi viejo y comimos en Hooters. Como sketch de Benny Hill, de verdad que estaba así y se veía como que estaba en tetas y era un pelado que salía para allá. Bueno, bien de la pistola desnuda. Una cereza acá. Bien de ver sombras que eran otra cosa, ¿viste? Exacto. Tipo la pistola desnuda y esas cosas. Bueno, vamos, ¿agradecemos aquí? Sí, hagamos un par de agradecimientos. Permiso. Uy, mirá. Quédate acá armando, si querés, así no lo involucramos a Diego en nuestros agradecimientos. Se está armando la banda, bro. Ahí llegó la mafia, mira. Llegó la mafia.
Hermoso. No, los cubanos son tremendos haciendo música, loco. Son, les quitan el laburo a todos. ¿Tenés problemas con tus equipos audiovisuales? En Pinnacle Group contá con el mejor servicio técnico del país, especializado y certificado por las marcas líderes del mercado audiovisual. Cámaras profesionales, transmisores, micrófonos inalámbricos, intercoms y mucho más. Conseguí los mejores equipos para broadcast y streaming en Pinnacle Group. Linda. Venga, muchachos, se arma todo acá sobre la marcha. Sí, sí, que se vea, no pasa nada. Porque ahí hay una viola conectada. A ver qué tenemos de ese lado. Este plano es hermoso, boludo. Ah, le podemos dar retorno acá a Diego. Mirá. Deja ese plano para siempre. Ese es Full Miami. Esto es hermoso. Miren dónde estamos. Estamos en el Faena Hotel, que aprovechamos para agradecer este lugar magnífico, obsceno, para demasiadísimo para nosotros, a la altura de la nota que hemos grabado ayer. Muñecas inflables, estamos en el tigre ya te dejó los almohadones. Bueno. No, perdón, estoy acá. Sí. Ese es todo, sí, estamos con eso. Te liberaste. Sí, pero lo que queremos es que nos dejen hasta el jueves, porque tenemos armado aquí, nosotros teníamos lunes y martes, así que si este hermoso penthouse nos lo dejan hasta el jueves. Y después vuelven abajo de la autopista. No me y después ahí. Volvemos después, a vivir. Se cayó el canje todo. Sí. ¿Viste? Ayer, a comer Miguel, paté. Miguel, ¿sos vos? Sí. A comer paté abajo de Puente Saavedra. Ayer estabas en el Faena. Vos sabés que ayer cuando quise ir al baño... fui a uno y después cuando quise volver al baño, fui al baño de nuevo y me di cuenta que era otro baño. ¿Acá adentro? Acá adentro. Y dije, ¿cuándo apareció este baño? Qué difícil es volver del upgrade, ¿eh? Yo me estaba haciendo unas extras recién tocando el pianito acá en el bar, ¿viste? ¿Viste lo que es? Porque es un kiosco que tengo, ¿viste? Cuando no estoy de gira, vengo, toco media horita. Unas propis. Nada, ¿viste? Dólares. Entonces, nada, estás laburando. ¿Aproveches? Me pongo el smoking. Sí, este... Hola, maestro. Tenemos... ¿Todo bien? Adam. ¿Un poquito de onda tenés vos? Miguel. Este debe tocar hasta con la chota. No. Bueno, tranquilo. Ahí está. ¿Haces like con la chota? Bueno, no sé. Sí, pero... Hace la intro de My Sweet Lord. Acá es donde ya... Acá es donde encuentro las cosas. Venite. Y está con la mano así. Y vos decís, sí. ¿Cómo está tocando? Vengan aquí. Acá es donde encuentro las cosas que no encuentro en ninguno de los shoppings más pro de Buenos Aires, literal. Digital Sport, en Rosario, amigos, realmente las zapas más difíciles, hasta tremendos botines, pilchita linda de marcas piolas, y llegan a la puerta de tu casa a cualquier lugar del país. Soy la face de ahí, ¿no? Vienen a sacar fotos ahí en Olga. Digital Sport, bajo el ala, Sport 78, el rosarino lo conoce. Es uno de los shoppings online más importantes real del país, que tiene todo. Época, pandemia, siempre digo lo mismo. Furor, Last Dance... La Jordan, ¿dónde estaban? Ahí. Ahí que digitalsport.com.ar. Así que vayan, chusmen, añadan a la cesta y llega a su casa al toque. Hermoso. A todo el país. Hermoso. Bellísimo. Gracias a la gente de Diacecia, a Lucas, a Nelson, a todos por acompañarnos siempre. Bueno. Do you want more sparkling water? Oh, Adam Music? ¿Eh? A guitar man? Otra vez está cerrado. Nos falta un músico más. Bueno, okay. Seguimos esperando. Mientras aprovechamos para seguir haciendo agradecimientos, si les parece bien. Así después ya estamos liberados. Por favor. Hoy quizás vamos a... Ayer salimos en auto. En vivo. En el descapotable. Nos llevaron a pasear por... ¿A dónde fuimos, Bonnie? La Lincoln. Lincoln, bueno, no sé. Y hoy queremos ir a ver... Hoy queremos ir a ver casas, mansiones. Así que cuando terminemos vamos a ir a visitar mansiones por acá con el auto. En vivo. En vivo. No te estamos engrampando. No. ¿No tienen algo más divertido? No, boludo, ir a ver casas. Ir las casas. Sí, pero es lindo ver casas, boludo. Está la casa de los Villis acá también. ¿En serio? ¿En serio? Y pasás por ahí y falseteás. ¡Esta es la casa de los Villis! ¡Los Villis! Solo se habla así ahí. ¡Los Villis! Escuchaba... ¿Vivieron? ¿Quieres comprar el pan? ¿Quieres pan? No quiero pan. No. ¿Vivían los tres juntos? No se sabe si había festival. Me parece que había festival. ¿No ahí, eran pareja? Está, no, uno, quedó uno vivo y está, sí. No, eran hermanos. ¿Eran hermanos? Eran hermanos. Ah, pero no tipo los Galán, de verdad eran hermanos. Sí, eran hermanos, creo que eran, sí. Eran cuatro, que después los fueron tres, y ahora queda uno. ¿Cuál es el apellido de los pibes? Gibbs. Los Gibbs. Hermanos Gibbs. Los hermanos Gibbs. Hermoso. Bueno, ahí estamos armando. A ver, verte el de allá, mirá. Uy, mirá la onda. Bueno, ¿no? Estamos armando aquí. Falta... Mientras podemos maderear un ratito, ¿no? Sí. A ver. A ver, préstamela. Mira. No. ¿Cómo voy a tocar esa Gibson que solo puede tocar usted? Yo quiero que toquemos nuevo.
Pero mientras... no, el nuevo lo sabe tocar ahí el Kia. ¿Qué podemos tocar? ¿Está llegando? Sí, sí, llega perfecto. ¿Cuál podemos hacer tuya de las ¿qué viejitas? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el reggae? ¿Lo tenés el reggae? ¿Cuál? Mándale. Yo no me voy a tocar, yo me quiero adelantar hasta que están llegando los músicos. Estamos en vivo, armando aquí. No, pero no escuchás un carajo ahí. ¿Se no? permite? Por ahí. Y a pesar de todo, algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Tantas veces tuvimos que estar separados. O sea, y sentir que a pesar de la distancia sentimos lo mismo en cualquier momento. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Sun and sky, yellow wiggle vibes, black and white, all united. Touch me and show me love. No te compliques más, siempre hay una razón. Tratar de revivir, tratar de estar mejor. Siempre hay una razón. Tratar de revivir, tratar de estar mejor. ¡Ay, qué hermosura! ¡Qué lindo! ¡Qué hermosura, loco! Gracias, guacho. Por favor. Che, ¿querés un pie? ¿Hay un pie para Diego? No un pie para... porque le falta un muñón en el tobillo. Yo digo... ¡Ah, lo tiene ahí el Kia! ¿Le doy el mío? ¿O tenemos pie de Mick? Toma el mío, boludo. A ver. Mandate lo que quieras. Toma, Michael. La versión de Penélope me gustaba. Pasale vos. Miguel, pasale vos el tuyo. Para. Pero en ti yo encuentro todo lo que quiero. Desde febrero hasta febrero. Sí. En el mundo, en Buenos Aires. Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez, un poquito tuyo. Y aunque digan que yo estoy rayado, de ti estoy enamorado y no lo es. Ay, no me ves, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa. No me ves, ay, no me ves, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa. ¡Ay, va! ¡Ay, qué hermosura! Pensando, que no me se activó la banda, ¿eh? Se activó la banda. Mirá, Torito, mostrame acá, Toro. Joel, la percusión, Miguel. A ver esto, hermoso. Mirá lo que es esto, boludo. ¡Uf! Se recontra Namovich. ¿Se ve? Hola, muchacho. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Gracias por venir. Hola, maestre. La mafia cubana. La mafia cubana. Ya tú sabes, niño. Hermoso.
Che, tremendo. ¿Por qué todos los músicos cubanos son buenos? ¿Qué pasa ahí? Y hay una formación, conservatorio, escuela, es un país... No, ¿no? Mirá, que es porque estudian. Creo que ellos lo van a explicar mejor, ¿no? Sí, yo creo que es la presencia de la música constantemente. Vivimos con música, dormimos con música, amanecemos con música. No sé si has tenido la posibilidad de dar una vuelta por La Habana. Sí, conozco, por Cuba. Conozco. Viste que vas en todos lados. La Habana vieja, por eso, pero... en la esquina, y hay tres compás y segundo, hay un señor tocando el violín, con otro tocando la guitarra, o sea... Pero por eso digo, se respira música literal, pero aparte se habla ese idioma. Pero, boludo, hay data... O sea, músico cubano es garantía, es como que decir, no sé... Es como decir un artista de Rosarino, ¿no? Sí, 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 tienen una formación y la música en la sangre y... Y además los cubanos donde van se vuelven a reencontrar, ¿viste? Donde vas de gira, llegas a México y aparecen, vos estás con un músico cubano y aparecen 14 cubanos y vas a España. Como 14... se te rompe el termómetro, que el mercurio, ¿viste? Que siempre entra. La mafia. Unos eternos emigrantes. Hermoso. Exactamente, eternos inmigrantes. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más? Lo que quieran, ¿eh? Yo estoy para ser feliz total, a pleno. ¿Querés que hagamos nuevo? Dale, lo que quieras. Por favor. Vamos. Ahí tenés, si querés, retorno. ¿Esta canción? ¿O no? No, acá no. Vamos. Te quería contar un poco, Miguel, que esta canción habla de la derrota, de alguna manera, ¿no? De reivindicar y de entender que en la derrota aprendemos, ¿no? Que ahí donde amamos es donde sufrimos, pero que en definitiva rendirse no está en los planes. Un poco como, me encanta. Como dice esta canción. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no. Y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré. Hoy soy mejor que ayer. Y esta vida es pase. Quiero arrepentir, no le temo a ser feliz. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, no. Hoy soy mejor que ayer. No, mejor que ayer, yeah, yeah. No, Oh, hay un estribuquito, el estribo de nuevo, me encanta, boludo. ¿El estribo? Sí, 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 mandale. Pero me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, no. Hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar. Y conté un, dos, tres para volver a empezar. Yo no me rendiré. Soy mejor que ayer. No me pienso bajar, es espectacular. Es nombre de disco, no me pienso bajar. No me pienso bajar. No me pienso bajar. Conmigo no cuenten para hacer cagón. Hermoso, loco. Esto estas canciones son canciones que te pones a laburar, lo que por ahí tenés un montón que todavía no vieron la luz. Hay un montón que no vieron la luz. Y también he abierto puertas nuevas.
me he juntado a trabajar, a componer, a hacer sesiones con gente que te aporta, viste, aire fresco, no quedarse quieto en un lugar, sino y trabajar con gente nueva siempre. Pero me interesa como la dinámica de eso. ¿Qué? ¿Te juntás con uno que, por ejemplo, es capo en letras, en melodías, en hacer que un estribo entre, en qué? Sí, en algunos son ingenieros, pseudo-producer, que vos buscás una base, una referencia. Bueno, cuenta acá con Yadam, que es gran arreglador y productor, buscamos de repente bases, referencias, cosas, a ver, construimos algo ahí, de repente nace de la guitarra, nace del piano, o nace ya con un beat y con una base, y he armado sesiones ahí en el estudio, creo que estuviste en el estudio de Sony también. Sí. No, esta vez, pero sí. Ahí con Rafa y demás es. Y es genial lo que pasa ahí de esas aventuras, ¿no? Musicales. Hermoso. ¿Podemos hacer, amigo, acá se puede pedir a la gorra full? Sí. Full HD. ¿Usted podemos hacer? ¿Usted? ¿O paja? Sí. No, en serio. Yo la, me la... ¿Te la sabes o...? Y por, sí, vuelve a poner un la reguecito, letra. Un reguecito. ¿Te viste la vicentiqueo por acá? Ah, ¿te la vicentiqueaste? No, lo que quieras, boludo. El regalo, el reguecito. Podemos hacerlo hasta en reír. Yo estoy para el show entero, ¿eh? Llego. Dale. Esta canción es para el jefe. Para ese jefe malo que todos tenemos, que vos, yo veo que vos tenés varios acá. Sí. De esos que tienen cara de amargado, que vos llegás con toda la buena energía y el tipo está con cara de perro porque es un perro. Porque es un maldito. Para él. Acá no hay. Esta canción que dice así. Bigote. Llego a eso de las 8:10. Siempre un poquito retrasado y el trabajo todo acumulado. Me encuentro con el jefe otra vez y con su cara de pocos amigos. Siempre tiene un problema conmigo y sigo dando vueltas sin saber qué hacer. No sé qué me espera, algo va a suceder. Estoy que me subo en el primer vuelo al olvido para sentirme libre, 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 para quedarme solo, solo, solo. No necesito visa ni tengo prisa porque no importa tanto dónde voy, para sentirme libre, para quedarme solo. Voy a cambiar de rumbo y en un segundo así descubro todo lo que soy. Quiero ser libre. Oh, oh no. Quiero ser libre. Oh, na, 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 na. Bigote. ¡Apa! ¿No te escuchás un carajo, no, ahí con la viola o no? ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Vos tenés monitor, tenés retorno ahí? ¿Tenés ahí? ¿Lo soltaste? Ahí va. Hermoso. Son historias. Son historias que te representan como... Es como retuitear algo. Como sí. Todo el mundo tuvo un jefe o tiene un jefe... Un jefe maldito, un bigotón, ¿no? Hijo de mil puta. Alguno que te tenés que aguantar y decir, ¿por qué te vive con cara de orto, no? Que nació para jefe este gordo, hijo de mil puta. Conozco varios, ¿eh? Hay muchos. Que tienen... No, en Olga no. Pero sí que tienen lugar preferencia. ¿Buena onda, Olga? Sí, pues somos nosotros, Olga. Me lo imagino. No hay jefes. Me lo imagino una tía inspirada en el nombre sí, de una tía. Sí, una tía gorda. La tía Olga. Sí, una Olga. Ahí llegó la tía Olga. Con olor a salsa, ¿no? Hermosa, sí. Con manchas sí. De tuco en la sí, panza. Sí, en el camisón. Hermoso. No, jefe sí, jefe de lugar preferencial. Sí. De que deja el auto en un lugar de vos. Gordo bigote, porro. Che, ¿qué podemos cantar juntos? Que... Algo viejito, algún de los clasicones. Tratar. ¿Eh? Sí, cantamos un poquito de Tratar. A ver. Yo tengo acá tengo toda la lista. ¿Sí? ¿Dónde explota el show? ¿El show dónde? Usted que andando, se lo sabe. Andando también. Andando. Por mí toca todo. Yo, boludo, que yo te en Disney. ¿No? Que por una canción se puede aún morir de amor. Y así saber que tu voz llegará
a mi pobre corazón que ahí va andando. Voy por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán. Y así algo tendrá que cambiar en este mundo desigual, porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor, tan solo soy lo que soy. Es así, no quiero fingir, no voy a mentir, tan solo soy lo que soy. Uno se oye, otros van llegando y unos van corriendo y otros cruzan caminando. Unos van riendo, otros van sufriendo. Eso es lo que miro cuando siempre voy andando, andando por la vida mirando que por una canción se puede aún morir de amor. Andando por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán. Andando. Beautiful. Qué lindo. Modo fogón, modo fogón. No, pero muy el fogón es la nuestra. Es ahí, ahí donde... ¿Hacen algún temita que no sea de ustedes, que no sea tuyo, que vos digas, este lo metemos porque es un himno y a veces nos gusta tocarlo? O en o gira, o cuando están zapando, boludeando. Sí, siempre... ¿Algún covercito de alguno que decís, che, este tema nacional? Juan Luis Guerra. ¿Lo tenés a de... Ay, 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 amor? ¿Ese lo conoces? ¿Lo tenés ese tema? Hoy me encontré una rosa. Regaló una rosa. Bachata rosa. En el camino. Sí. No sé si estaba desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé. Si la riega el verano. O se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada. O tiene amores escondidos. No, no lo sé. Ay, 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 mi amor. Tú eres la rosa que me da calor. Eres el centro de mi soledad. Un letargo de azul. Un eclipse de mar. Vida. Ay, 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 amor. Tú eres la rosa que me da el centro de mi soledad, un letargo de sur, un eclipse de mar. Ay, 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 ay. Qué temazo, boludo. Qué temazo. Estriba, un estribito más, un estribito más. Ay, 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 amor. Eres la rosa que me da. Eres el centro de mi soledad, un letargo de sur. Se de mar, vida. Ay, 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 amor. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Un universo de agua mineral. Un espacio de luz. Que soy yo, eres tú. Ay, ay, ay. Qué grande. Qué beautiful. Qué tema, loco. Qué lindo. Hermoso. Hermoso, claro, esto es todo. No, hermoso. Tirás un... Qué lindo, Juan Luis. Si esto lo tirás y lo... Es un, una y lo piedra agarra, y te hacen una vida estos hijos de mil... Y lo agarras. Un bolerito, a ver, un bolerito. ¿Qué tenemos, ah, bolerito? ¿Tu vaquera? Tírate uno ahí. ¿Para cuál es la que...? Bueno, que tiramos en un poquitico homenaje a Chico. El que hicimos. Ah, en homenaje a Chico, que se nos sí. fue. Sí. Que se nos fue hace poquito, ¿no? Sí, hace un par de meses, más o menos. Sí. Chico sí. Navarro. A su familia, a Pablo, a Julieta. A toda la familia, ¿no? Que nos hemos criado juntos y los conozco de toda la vida. Y también hemos hecho
Y ahí tenemos, ¿qué tenemos? ¿Cómo imaginar? Tenemos algo contigo, ¿no? Y tiene, tengo falta mi funny, pinga, for your leader, chicha, chicha. Eso, me muero por tener. ¿Eso? Ah, perdón. Uy, hagamos ese, por favor. No, ese, no, ese. ¿Cuál? ¿Ese? Algo contigo, Goni. ¿No? ¿Estás preocupado, Goni? Que tenés, tiene todo. No, para nada, estoy buscándole las canciones y estoy todo chino porque estoy viendo. Ah, yo te vi así. La tengo de como el viejo que pinta a Woody, ¿viste? No. Tiene la risa de los orientales. ¿El Goni? Sí, sí, me bueno. ¿Por qué ríen los orientales todo el tiempo? Para que no sepas qué están pensando. Ahí va. Y es la mejor pantalla, ¿verdad? Porque lo viste, los tipos decían, anda la concha de tu hermana. ¿Lo quieres más cocido? Háztelo en tu casa. ¿Viste? ¿No? Cuando vas y le hinchas la pelota, decís, che, esto está muy jugoso, ¿me lo haces? Háztelo en tu casa, cabrón. Cualquiera. ¿Vas a comer una suela? Cualquiera. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga hoy. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Solo me falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu pesar adivinando. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Lindo. Te mete. Full Mach 7, ¿no? Sí, séptima, Lock Indie. Este lo acaba de comprar, ay, este lindo acorde. Lo compró recién, sí, lo compró sí, ayer lo en compró. Guitar Center de acá. Sí, lo online, lo online. Qué lindo es eso. Acordes con séptima. Me encanta eso, lo compró ayer. El concepto de lo compró ayer. Lo compró ayer. Es hermoso. Hasta ayer no lo tocaba. Hasta ayer no lo tocaba. Lo tocó hoy por primera vez. Actualizó el software ayer y le tenía con cuatro acordes. Yo acordes. Me compré este. Es un fa sostenido menor. Me encanta. ¿Por qué? Hola, ¿qué tal? Tengo una consulta. Sí, estoy buscando. Ese acorde que tenés ahí, ¿viene así o viene también armado de otra manera? Y te dan un moño, ¿viste eso? No, lo pedís por canción. Lo pedís por canción, ¿no? ¿Tenés el acorde que usa Spinetta en ese que dice Ricky está listo? El del arranque de ese tema. El del arranque, sí. El pasaje que va al coro. Ay, Dios, por favor, basta. ¡Qué hincha pelota! Y el chino, ¡hola, la concha de tu madre! Ese no lo tengo, pero tengo otro. ¡Fondo góndola! ¡Fondo! ¡Ay, Dios! Una vez entré un chino a preguntarle por una calle. Y el tipo, con total de vender, me dijo, ¡sí, fondo góndola! No, pero... No, una calle, no un producto, le estaba preguntando. ¿Tienes idea el...? La calle Benetti. Sí, fondo, góndola. Que la tenía en el fondo. Atrás del mostrador, encaraba la calle. El tipo ya te tenía dentro del negocio. Una vez que vos estabas adentro,
¿no? Entre las góndolas, algo te llevabas, ¿o no? Y una agüita fría, por lo menos. Y manoteás ahí, ¿no? Y unas surtiditas, te llevabas una galletita. Unas anillitos. ¿No? ¿No? Sí, sí, sí. Unas anillitos. Unas anillitos rosa bien transgénico. Sí, sí, obvio. Transgénico. Los más lindos vienen dos. El que tiene arriba esa mermelada pegada que rompe los perno corona, ¿viste? Uy, eso es terrible, te queda pegada. Eso, ahí. Eso. Y lo sacás y sale con el perno, con la corona. Sí, sí, sale con el diente todo. O sea, si implante no, porque ya está murado. Mirá, hija, a papá también se le caen los dientes. Ay, ¿ves? No. Ahí está con la galletita. Sí, mató, tenés 50, hermano. Ay, Dios, pará. ¿Qué más hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué tenés? Tú tira. Hoy vamos a hacer... No lo soñé. ¡No lo soñé! ¡No lo soñé! Yeah. Bien. ¿Por qué cantaba eso Diego Torres? Sí, hacelo un poquito más abajo, sí, tocarlo con este. Cuando quieras, sí, me che, no te confío y no me confío. Uno abajo, ¿no? Diguete, cuando quieras me decís, ¿ya te estás confiando? Pero por favor, boludo. No, me tengo que ir a hacerla, yo trabajo como guardavidas acá. Tengo el curro abajo, toco el piano y a la tarde estoy guardavidas. Está retirado, Diego Torres. Ahí empezó a ir como el orto y agarró todo el pibe. Y agarré todo. Cuando termine el free trial, me avisan, ¿eh? Y nos abonamos o los dejamos. Yo te quiero contar algo importante, porque hay muchas canciones, ¿no? Que hablan de la mujer engañada. Sí. Pero ¿qué pasa con la canción del hombre engañado? Esa historia que vos me contaste el otro día cuando hablamos por teléfono, que estabas develado, sí, sí, llorando y muy triste. Sí, bueno. Que la viste besando en una esquina. Sí, no sé si me quería quedar expuesto así, pero sí. Perdón que lo diga. No, sí, fue duro. Me olvidé que estábamos en vivo. Fue duro. Pero bueno, me transmitiste eso y te quiero dedicar esto. Fue dura. Hoy no tuvo un buen día. Voy perdido en la vida y comprendí que todo lo que decía solo eran mentiras. Y en la esquina de un bar yo te vi que te estaban besando junto a la pared. Por eso no me digas que yo lo soñé, no me digas yo no te engañé, no pretendas salvarte esta vez, si fuiste tú la que me hiciste perder. Sos un ave de presa que hiciste que yo te entregara todo lo que querías de mí y no pensaste que esas cosas te lastiman, dejan heridas que te hacen sufrir. Por eso no me digas que yo lo soñé, no me digas yo no te engañé, no pretendas salvarte esta vez, si fuiste tú la que me hiciste perder. Por eso no me pidas que vuelva a ser, que hoy lo nuestro ya no es como ayer, ya no tengo nada que perder si no estás conmigo esta vez. Yeah. Oh, no, ya no tengo nada más que perder. No. Ah, yeah.
como un cornudo, pero feliz. Feliz, porque todos acordes mayores de ser un cornudo de mierda. Es un cornudo contento. Es un cornudo. ¿No? ¿Por qué está contento? Porque se la sacó de encima. Eso. Se la sacó de encima. Entonces está jugando al víctima, pero ay, es gracias. Como el tango. Y ahora que Lotario te pague la cuenta. Qué lindo, ¿no? Ahora nos fuimos. Por nos fin, fuimos, viste, no. Los amigos decían, por fin te la sacaste de encima. Nos fuimos. Bueno, sí, es una manera así. No, vos no me dejaste, yo te dije. Esas también a veces lo dicen, ¿eh? Che, qué bueno que largaste a este, no lo aguantaba más. Qué feo enterarse de eso. No, no abran chat ajenos. Yo el otro día abrí un chat y le estaban diciendo eso a mi germo y decía, no, dejaste, gordo. ¿Dejaste encima ahora que se le falta ese premolar? ¿Por eso te viniste acá de retiro así? Y yo me vengo para Florida, yo acá tengo, yo hago para edificios. Para que sepa lo que es estar en tu ausencia. Y quiero que te ves en otros labios para que me compares hoy como siempre. Hoy como siempre. Después pegué la media vuelta. Y entonces llegaré en la media vuelta y miré con el sol cuando llega la tarde. Te le vas hace. Porque yo quiero que te vayas. El tipo es un orgulloso en el fondo. Y a la hora que yo quiero. En el fondo, viste, porque a la hora que yo quiero, ¿no? Sí, machirulo de mierda. Dios mío. Porque que detenga. ¿Hablo con lo de Miguel el caprichoso? No, no y no. A la pelota. Y quiero que te besen otros labios, porque yo no quiero besar a nadie, pero quiero que te besen igual. Quiero que te besen otros labios. Ramera. Y el tipo va eligiendo, dice, a ver, esos besos, no, esos boca no. Esa boca sí, esa que te... Dale, dale un beso a la piba, ven. Dale un beso a la... Dale. ¿Y? ¿Te gusta más el beso de él o el mío? El de él, el mío. ¿Qué? ¿Cómo? El de él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ah? Cero tóxica era la relación. Qué lindo. Es esa gente que se la pasa, vive peleando. De verdad, boludo, hay parejas que son... Si hay tranquilidad... Su libido es la lucha. No, claro, no pasa nada, boludo. Y bueno, por eso... No pasa nada. A veces el tiempo se transforma en eso. No hay que acostumbrarse a eso. Hay gente que no se separa nunca y se acostumbra a vivir en eso. No. Porque no, ya tienen 50. ¿50? Sí. No, dale, eso que llegás... No te acostumbré a la lucha. Te fuiste de vacaciones y los ves en el bar del hotel. Uy, no, ¿viste? Qué depre, White Lotus, White Lotus. Uno mirando para allá, ¿viste? El otro mirando para allá, el otro casa el teléfono, no el hijo. Ni bola. ¿Viste? No. Es que querés, habla con él. ¿Pero por qué vinimos gastamos tanta guita acá si la estamos pasando como el orto? Estamos pasando como el orto. ¿Viste White Lotus? Sí. Bueno. Va, es así. Esta es la miseria de todo eso. De toda esa mierda. Yo quiero hacer dos temas más. Dígame. Quiero, si vos me decís, se pueden. Pero por favor. Acá estamos. Color Esperanza para cerrar. Full Hey Jude. Y antes. Están pidiendo mucho Penélope. Es mucho kilómetro. ¿Lo hace? ¿No? ¿O dale. Sí? Eso lo deciden ustedes. Apa. Es un lindo accidente, Penélope, ¿no? Siempre le digo a la gente. Nunca pensé en hacer una versión de esta canción. Es tuya esta canción. Y que provoque tantas cosas. Diego Torres la canción. Ey, pobreme. Gracias. Igual se la devolví a Serrat porque era muy cara, Penélope. Le gustaban los relojes caros, le gustaban las carteras caras. Era una chiqui hippie. Se aburguesó. Blin, blin hizo. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón. Y su vestido de domingo, Penélope, se siente en un banco del andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que el caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti, pobre infeliz, se paró su reloj infantil. Un
una tarde plumiza de abril, cuando se fue su amante y se marchitó en su huerto hasta la última flor. No hay ni un sauce en la calle mayor para Penélope. ¡Apa! Ah, se acuerda de nuevo, ¿no? No, ese te lo trajo de nuevo. Mira qué lindo comentario que dice Laila aquí en el chat. Mira qué metafórico. Qué lindo ir al telo con este temón. Lindo. Cómo maneja la metáfora, ¿no? Es inspirador. Y... Qué ganas de bañarte, qué ganas de bañarme con Diego. Está impecable este cabrón. Sube el dólar Penélope. Pobre Penélope, se reapegó. Lloro. Haceme Lopi, Diego. No sé si se entiende la metáfora. A ver, haceme Lopi. ¿No? Bueno. Miguel, pedile mi canción. Claro, vos se llama Penélope. ¿Ya la cantó? Wow, tremendo. Si la digo que se saque todo. Siempre soñé con un featuring de Diego Torres con Drexler. Amé el programa cantamos, de hoy. Cantamos con Jorge. ¿Sí? Sí, cantamos un par de veces en vivo, más que todo. Me acuerdo en los primeros viajes de lindo Jorge. Bebés, ¿eh? Sí, gran compositor. Bebé lindo. Con un idioma muy, muy, muy particular. De hecho, nos sentamos a... Ese tiene acordes lindos para comprar, ¿eh? Sí. Drexler. Tiene un lindo valijón con buenos acordes. Lindo. Sí, porque mezcla, ¿no? Una mezcla de candombe con música brasilera. Sí, ¿no? Uruguayo-bosanovesco. Uruguayo-bosabonesco. Hermoso. Bosabonesco. Bosanovesco. 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 Bueno, gracias por venir, Guachín. No, gracias. Ahora a vamos a recordar las fechas. Tenemos dos Movistar Arena. Sí. Hermoso, hermosa fecha. Es una fecha muy recitalera esa, ¿eh? A ver, ahí estamos. A ver, achicamos un poquito. El 7 de octubre en Córdoba y el 2 y 3 de diciembre. En Buenos Aires, ahí en el Movistar Arena, hermoso. Que va a ser una fiesta, donde vamos a presentar música de todos los tiempos, más canciones nuevas. Se vienen cosas vamos interesantes. A ir ahí. Ahí vamos a ir. Así que dale. Y si en esa fecha... Bueno, igual esto lo van a explotar de toque, pero estamos en Olga ahí, si quieren pasar cuando ya estés por Buenos Aires, más que dale, mucha. Dale. Nos despedimos con Esperance Colors. Vamos, estoy. Es increíble, ¿no?, cómo las canciones pasa el tiempo y están ahí y acompañan la vida, ¿no?, de gente. Este es un tema que está... En momentos buenos, en momentos malos. Pero este es... Este es... Top 5, Argentina, como está. Como yo digo, inoxidable, ¿no? Pasa el tiempo y también cómo se aferra a la causa y a la lucha de muchos pueblos y la gente hace de una canción así algo especial, ¿no? Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Y aunque ya ves que no es tan fácil empezar, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela, porque
saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro. ¿Con qué? Con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Oh, oh, oh. Esa. Ay, qué lindo. Ahí va. Gracias, amigo. Gracias, gracias, amigo. Qué momento hermoso, loco. Hemos pasado un momento increíble. Estamos de viaje y, bueno, vino el Kia a tocar canciones muy zarpadas, boludo, que nos marcaron a todos mucho, mucho tiempo. Nada, re lindo, loco. Muchas, muchas gracias. Gracias. Hey, loco. Por favor, bestias. Joel, bestias de la felicidad. Y Yadam de Cuba. Este está sonriendo de muela a muela de que entró. No sé por qué noticia le dieron, pero está bárbaro. El duque Joel. Siempre lo aumentaste ayer. Siempre ¿qué pasó? ¿Estás? Sí, está contento. ¿O se coló algún...? Es que ayer se convirtió en duque, ¿viste? Llegué, estaba este en chancleta, este en desastre, la camiseta agujereada, ¿todo bien? Este bebé es increíble. Yo llego con el duque perfumado, espléndido, con el colestón acá, todo. No tiene viaba. No, es así. Ah. Forever Young. Hermoso. Forever Como todo young. Percusionista, ¿no? ¿También sí. De cubano? También. Claro, sí. Percusionista cubano, eso es. El cubano, el que tenés que mandar a competir un cubano a otro planeta. Es la mafia cubana que manda a justiciar gente, pero lo hace con ritmo. A ti te vamos a matar. A ti te vamos a matar. No te lo vamos a perdonar. Tú de aquí no te vas. Más Pesuti. En la lanchita te la damos. Aquí te damos de la... Te metemos caño. Te vamos a bajar los dientes. Esas zapatillas no son tuyas, son mías. No, pero estaban... ¿Cómo robar con onda, no? Claro, como robar con onda. Arriba la mano, dame la zapatilla. Esa changa no está tuya. ¿No? Es René, ¿no? René Calle 13. Hermoso. Esto es un robo. Yo soy latino y dame todo. Ay, boludo, me robó un rapero en la Es esquina, hermoso. Boludo. Y aparte para que cambien los prejuicios, el tipo, ¿no? Dándole las zapatillas y dice... Sí, toma, 42 te van bien, para. Es hermoso, aparte, para dejar de prejuzgar a lo que uno tiene armado como, ay, me cruzo de vereda. Ahora viene de frente los curiaki y te cruzás, ¿viste? Claro, no. Viene René con unos pantalones así, con unas Vans, y te cruzás de vereda. ¿Por qué? Es hermoso. Ay, nos perdimos 2 horas. Ganamos 2 horas de Diego músico y dejamos mucho tiempo pasar de Diego comediante. De Diego standupero, que es una gran versión. Ya lo volveré a visitar. Con... Por favor, cuando vayas para allá 2 y 3 de diciembre, te esperamos un ratito en Olga a desayunar, no a laburar. Nada, hay unos mates, desayuno. Eso, y papear, y papear. Gracias, amigo. Un gustazo gracias, gigante. No nos conocí, gracias. No lo conocía y te quiero gracias. Un montón. Muchas gracias. Gracias. Bueno, guachines, ¿cómo sigue el día de hoy? Hola. ¿Qué hora es? Hola, Luquita. Hola, bebé. Toma, bebé. Qué linda versión, boludo, la tremendo. Última. Tremenda. Y esas rearmonizaciones, toda esa data nueva, me encantó. Me encantó. Yo bueno, tengo que bajarme acá. No, no te bajes acá porque nos vamos a pasear, mi rey. Nos vamos a pasear. Hay más. La Miami Experience está con de todo. ¿Y no la vamos a pasear para mañana esa? No, rey, porque ya está alquilada la mochilita, todo. Bueno, escuchá. Nos vamos a ir a pasear, a ver casitas ahora. No, basta con eso. De verdad no fumo, pero de verdad te digo. Basta con eso. Le agradecemos formalmente. Sentirás. También. Que el alma vuela. Bueno, ya no tenés que soñar con volar. Déjalo con Pu. Ya no tenés que soñar con volar. Bájate la app de Aerolíneas Argentinas y volá a donde quieras. Así Miguel. Es. Podés comprar tu pasaje, conocer el estado de tu vuelo, hacer el check-in y elegir tu asiento. Todo desde tu CUAR. Celular. Además, canjea tus millas y entérate primero de todas las promociones que Aerolíneas tiene para vos. No pierdas tiempo. Bájate la app y pon el celu en modo avión para empezar tu viaje. Ay, qué lindo que es viajar y siempre con Aerolíneas. ¿Tenemos alguna agresión? Dicen que viajando se fortalece el corazón. Bueno. Ese era un temazo para tocar con él. ¿Lo conoces? No, ya está. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Voy a andar nuevo camino. Te hace olvidar el anterior. Tremendo. Ojalá que esto pronto suceda. Así podrás viajar más para la próxima vez.
para volver a vivir. Qué lindo, no sé, no quiere soltar. Creo que nadie puede dar una respuesta y decir qué puerta hay que tocar. Qué lindo. Qué lindo. Gracias, Dios. Qué lindo. Che, cubanos, escuchen Nevia, escuchen Lito Nevia. ¿Esa la tenían? ¿La conocen? ¿La conocen o no? No hace falta que nos mientan. No, escuché ese tema, solo se trata de vivir. Ahí tenés armonías lindas, bien rosarinas para afanarte. Está buenísimo. Bueno, gracias. Gracias, guachines. Chau. Ay, qué linda es la gente que da felicidad. Thank you. Chau, muchas Thank gracias. You're welcome. Gracias a todos. Divino el equipo de Tremendo. Diego. Gracias, todos, gracias, todos. Gracias. Es que vos ves la banda de Diego y es eso. Es buena vibra los por coros. Es buena vibra por doquiera, además. No, todo su equipo de gente también. ¿Los coros prensa. Siguen siendo la banda de siempre, los coros de Diego? Sí. ¿Sí? ¿Eh? Magalí y el... Magalí y Alexander. ¿Y el grandote? Ay, Dios, esos dos tipos los quiero que estén en mi casa, boludo. Gracias. Chao, amigo. Chao, qué lindo. Eso dos, bebé. Che, y esa, te digo algo, realmente te digo, yo que la he vivido de afuera. Ahora que se fueron. Muy hermosa nota. La versión esa de Color Esperanza fue letal, bro. Le salió hermosa. Qué lindo. Ahora bueno, que se fue. Ay, lo quería hacer y estaba él. Hacelo, pero desquítate, ¿sabes qué te pido además? Para, Toro, por favor. Silencio. Escucha, es un favor también que te pido yo. Es un favor que te pido yo. Para, escuchá. No. Sacátelo del sistema como para que yo tampoco lo tenga que sufrir a la tarde. Hacete todo lo que de la drene. Sí, drena todo así yo a la tarde y a la noche ya puedo estar liberado de tus gemidos. Supuralo. Sí, sacalo todo ahora, Rey, por favor, te pido. Si habré tomado milonga escuchando Color Esperanza con mi abuela. Es verdad, es verdad. Es lindo. Son lindos recuerdos que te quedan de tu abuela. De mi abuela, porque aparte ella puteaba porque ya tenía una mesada de mármol. Sí. Buen mármol Brasil. Uy, mirá. El negro, ¿sí? Sí, sí, sí. Liso. Claro, para que se... Bueno, pará. Y ella, cuando yo en un momento yo la anoto a ella en Stream Makeover. Sí. Entonces la drogo, la duermo con un pañuelo y la saco. Y en 4 horas había que hacerle la casa nueva. Ah, ¿era así Stream Makeover? Eso fue así. Sí. Ella enviuda. Sí. Porque mi abuelo muere, decide morir. Bueno, es una forma de verlo, pero sí. Está bien. Bueno, mi abuelo estaba conectado. Mi abuelo, a ver si te cuento la historia. Para que no me olvido. Es largo, mirá que es largo, Luke. Yo te espero, pero Rey, ¿sabés? Estuve 40 minutos afuera, así que estoy con una energía espectacular. A mi abuelo le agarra una infección muy grande. Sí, ¿en dónde? Y le tienen que amputar todo el cuerpo. Le quedan solo las ideas. Ok. Ay, Dios. Qué largo va a ser. Mirá que va a ser larguísimo. Dale, que te sigo. Le amputan todo el cuerpo. Mirá que voy por todo, Luke. Y estoy para una de esas. Estoy reclinado escuchándote. Bueno, mi abuelo se va a vivir a Brizuela. Sí. ¿Brizuela? Sí. Que no es cerca de Bruselas. Ah, porque... Es provincia de Santa Fe. Ah, ok. Cuando llega, sí. No tiene la mejor idea. Mm. Inventor, biólogo marino... Ah, le gustaba la fauna. Sí. De mezclar, de generar el tiburón mojarra. ¿Ese es un invento de él? Sí. Ahí en ese momento él lo cruza. Sí. Se cruza con una cuestión hormonal. ¿Qué significa ese cruce? El olor a concha de la rata, así me lo explico él. Dale. El olor a concha de la rata es muy parecido al olor a concha de la delfina. Mirá, del delfín de sexo. Entonces se confunde y se culea una rata. Y genera un nuevo virus. Eso es lo que tiene en la tarta 2 años después mi abuelo. Y por eso lo tienen que amputar. Le agarra una infección total. Sí. Del pelo a la punta de los pies. Ay, Dios, pobre tu abuelo. Y lo amputan el cuerpo. Entero. Entero. Y solo quedan las ideas. Entonces le dice, ¿lo mantenemos vivo? Sí. ¿Cómo? ¿Vos estás sufriendo tanto, Goni? Porque tenés cara de que te están cortando las piernas y te están tirando vinagre en la herida. Tengo estas dos luces que me están haciendo... Pues estoy hablando de mi abuelo, amigo. ¿Te chupa un huevo, mi abuelo? No, me chupa un huevo. Estoy atendiendo otras cuestiones. Está hablando de la muerte, además, del abuelo. Es gravísimo. Estoy atendiendo... Es un clima, Goni. Perdón, es un clima, mi rey. Igualmente, yo no estaba metido en ese clima. Claro, sí, es verdad. Yo estaba atrás de cámara. Bueno, pará. Entonces, la pregunta que yo tengo es por qué... Mi abuelo muere. Sí. Y quedan las ideas en un frasco. Sí. En ese frasco había 4 ideas. Sí. Cambiar al mundo. Trilladísima idea.
amar a quien uno ama. Va, trilladísimo también y es raro también. Uno ama. Cuidar a la familia. Va, más trillado. Esas eran las ideas de tu abuelo. Y el X Turbo F4. Eso me interesa. Un deshuracanador. ¡Ay, qué mierda es mi vida! ¡Qué mierda es mi vida! El deshuracanador puede generar huracanes como deshuracanar. Yo estudié una banda de cosas, boludo. Te juro que estudié una banda de cosas. Fui al Nacional de Buenos Aires, me recibí, después hice una carrera. Tenía una carrera brillante por delante y estoy escuchándote acá. Bueno, pero todos transpirados sobre deshuracanar. ¿Y por qué estamos en... ¿Por qué estamos en Miami, vos? ¡Qué mierda! ¡Nada que ver, vos! Ay, Dios, bueno. Che, pará que eso así empieza la historia. Ah, perdón. Entonces me echo para atrás. Che, ponemos preparando el auto, Connie. Sí, están en eso, quédate tranquilo. Bueno. Conflictos bélicos, intereses políticos, intereses económicos. Me vienen a comprar la idea de mi abuelo. ¿La X Turbo no sé qué? Sí, ¿quién? Uno de los dictadores genocidas más grandes de la historia, que no lo puedo nombrar, pues me ha colocado un bozal legal. ¿Estás en juicio? ¿Qué pasa? Sí. Le entregó el frasco con la idea. Pero ¿qué pasa en ese país donde él tenía esclavitud no homologada? Sí. No homologada. No existe la esclavitud homologada. El capitalismo. Buena bajada, rey. Venta de cóndores ilegales. Un negocio muy específico. Bueno, sí. Y el famoso burlete de aluminio. Pero pará, yo le vendo la idea a este dictador y me confundo de frasco. No. Y le vendo la idea de amar a quien uno ama, ¿no? ¡No! ¡Qué idea de mierda le vendiste! ¡No! Pero cambiamos a ese país lleno de odio. ¿De casualidad? ¡Sí! ¡Wow! ¿Terminó la historia? No, así no. Empieza. Oh, así empieza. Ese país donde la gente estaba ya entregada al odio, a lo que... Tantos intereses bélicos y... Por favor, bajate ya. Tantos intereses bélicos. Por favor, quiero irme a pasear y ver casas y que termine el programa. Era toda una blasfemia para él. Me llaman sí. Ingrid de Basilea. ¿Qué? ¿De los primeros Basilea? De los primeros Basilea, sí. De San Basilio. Sí, sí. Y me dice, escúchame, Monchi Mott, que era el dictador, que es uno de los que Rial usa la remera, me dice, creo que te equivocaste de idea, porque acá... Monchi empezó a crecer, empezó a amar a toda la gente de su pueblo. Y no era la idea, él quería ser un gran dictador. Él quería ser un gran dictador y además quería tener la posibilidad de generar huracanes. ¿Para qué? ¿Para qué? Conflictos bélicos, intereses económicos. Bueno, ya estábamos. Yo no me voy a bajar nunca. Y hacia algo que me enseñó Diego Torres, yo no tipo a bajarme. Bueno, el país cambia, empieza a levantar. ¿Por qué? Y porque era el único país que no tenía intereses económicos, bélicos. Va para arriba. El amor siempre al final... Siempre funciona al final. Hay dos cosas que se puede haber... Hay dos cosas que se pueden derrumbar una guerra, un país, caer un muro. Se puede morir la ciudad, sí, convertirse a hacerse añico. Pero hay dos cosas que no mueren jamás. ¿Qué cosa? Es como cuando vos querés hacer menos que la ceniza. No hay menos que la ceniza. No hay menos, sí. El amor y el talento. Qué lindo lo que estás diciendo. Que cuando van de la mano... Se generan cosas hermosas. Bueno. Columnas que sostienen qué. Abrosk Tok. Que es esta segunda persona que aparece en función. Ay, Dios. Yo no me voy a bajar. Y él ingresa a los primeros Tigres Pendrive. Ay, no, bueno. Bueno. Yo no me bajo. A mí que me vengan a bajar. Que llenen la plaza y yo me voy en helicóptero. Pero a mí no me bajan de acá. Escúchame, ¿qué son? Porque me interesa saber. Hay algunas cosas que me interesan de tu historia, bueno, no te lo voy a negar. Bueno. ¿Qué son los Tigres Pendrive? Bueno. Mi abuelo, una de las ideas que tenía, que esta se fue con la infección. Porque sí. A mi abuelo, cuando lo conectan, sí. Primero le hace una infección generalizada y una inflamación generalizada. Terrible, pobre. Y se inflama a niveles muy grandes. Sí. De hecho, mi abuela estaba en el cuarto con él y quedó atrapada entre su espalda y la pared. Como que se empezó a expandir. Bueno. Pobre tu abuelo. Entonces, qué desesperación. Bueno, ¿no? ¿Y ahí quién viene? El desinflamante por antonomasia. ¿Quién? El corticoide. Ah, claro. ¿Y quién se lo inyectó? La doctora Nerea. Bueno, escuchá. Y ahí es cuando ella rescata a mi abuela. Sí. Y le dice, ¿nos unimos? ¿En qué se unen? Y ellas son las primeras siameses al revés. Bueno, listo. ¿Qué siameses al revés? Al revés de querer separarse, ellas... ¿Se quisieron unir? No, ¿sabes cómo? ¿Cómo?
se rayaron la espalda contra una pared hasta que sangre. Ay, no. Hasta que sangre, hasta que quede en carne viva. Se apoyaron pared con pared. Ay, qué doloroso. Espalda con espalda. Sí. Y esperaron un mes cicatrizarse juntas. Claro, que los dos cuerpos se confundieron y empezaron a cicatrizar todo el material. Se cicatricen sí. juntas. Sí. Y ahí aparece. Bueno, van a todos los programas y sí. las compran. ¿Quién es? Como modelo de embellecimiento. De las nuevas tierras. Tengo una consulta, perdón, porque me quedé pensando. Y si la llevan a Basilea. Ok. Tengo una consulta, porque si ellas quedaron pegadas así, espalda con espalda, sí, ellas una tiene que decidir para dónde van. No, camino al lado de costado, boludo, como los cangrejos. ¿Cómo sería? No me compare, yo no camino para atrás como cangrejo. Está mal, pero, de costado camina el cangrejo, no para atrás. Está bien, pero si nosotros estuviésemos pegados así. Sí. ¿Cómo? Vamos, los dos para allá o los dos para el otro lado. Así. ¿Así? O sea, vamos para la izquierda. Sí, vamos para un lado y si querés girar vamos para el otro. Pero no existe, por ejemplo, vení, pegate. ¿No existe, por ejemplo, que vayamos para allá? Y no. No, boludo. Está bien. Porque es re incómodo. Bueno, yo ya creo que sí, que ya está para bajarse de todo esto. Che, yo no me voy a bajar, Luke. No, sí, bajate y te... Mira, a ver, pará. No. No te bajes. El número es lo que baja. No, ya sé. Baja el número. Tenés que escribir un libro, Miguel. Esa abstinencia de pucho. Las casas nos esperan. Miguel, dale, adelante, por favor. ¿Mismo ya? Sí, ya mismo, tal cual dijiste. Bueno, cierro la netbook del Estado. Un agradecimiento más antes de este, formalmente, a 5020 Records. Sí. Por favor, amigos, a los que le mandamos un beso y un abrazo gigante, que nos están ayudando con mucho de la logística acá, nos están tratando muy bien, nos facilitaron. La verdad, cosa que necesitamos, les escribimos y nos ayudan. Así es. Es un nuevo sello de Sony que va a ser un... Ya está haciendo. Sí, ya está haciendo un bueno, gente como disparate René, hermoso. René Nati Peluso. Sí, Nati Peluso. Está armando un squad full HD. Tremendo. Con lo que suena de perlas. Bueno, de hecho, el tema que sacaron Woz y René. Sí, hermoso. Que es un videoclip, que es una peli, boludo. ¿Vos sabés que yo me lo crucé peli? A Woz? ¿En serio? Cuando fue a grabar con René. Ah, claro, estaba yendo a grabar ahí. Sí, che, estuvimos toda la noche en el estudio. Hermoso. Digo, ¿conocieron la ciudad? No. O sea, se juntaban en Galvez y era lo mismo. Bueno, boludo, pero después todo el videoclip lo filmaron en algún lado, Es tremendo. Es tremendo el videoclip. Es tremendo. Es una peli. Y me encanta que sea así. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo a nuestros amigos de 5020 Records. Empezaron a seguir. ¿Eh? ¿Sabés que me empezó a seguir ayer? Después lo contás. Pero fíjense ustedes. Igual está en las redes. Es tremendo lo que hacen el Messi 10 by Cirque du Soleil. Justo. Yo no puedo creer cómo dan tantas vueltas en el aire esos acróbatas, Luqui. Parecen patis a la parrilla. ¡Orgánico! ¡Orgánico! Qué ganas de comer un pati a la parrilla. Acá lo harían tipo barbacoa. Tipo, oye, Macalister, ven a comer unos patis a la parrilla. Hermoso. La verdad no hay nada mejor que un pati a la parrilla como lo hacemos nosotros en Argentina. Así que si es pati... Que sea pati. Of course. Acróbatas de la parrilla. Bueno. Meta. Acróbatas de la parrilla. Mira. Uf. Cómo gira. Cómo me gustaría uy, boludo, ver estas filmaciones, sí, boludo. Quiero ver los crudos de esta filmación. El chabón tirando para arriba el pati. En cámara lenta. Con una espátula. Así, doradito, hermoso. Bueno. No, ya está con eso. Tranqui. ¿Estamos oficialmente listos para salir a pasear? ¿O no, Goni? Estamos oficialmente listos para salir a pasear. Tengo que nada más bajar yo un segundito antes para posicionarme, pero ya el auto nos está esperando. Y no queremos... Ah, pasame el protector que está ahí, Luis. Sí, me voy a poner protector. Por favor, ponete. ¿Algo más que necesiten de mí? Así no, puedo no, quiero saber si nuestros compromisos comerciales ya estamos ok. Compromisos comerciales ok. Listo, entonces estamos absolutamente liberados para salir a pasear. Miguel, vos si querés anda bajando, vayan bajando. ¿Les parece? Sí. Yo mientras voy a... Un segundito. Voy a hacer un... Perdón. Dale. ¿Qué pasó? Estoy escuchando un audio. Está ok, me dicen. Que está ok, podemos ir a la casa. Me vuelvo loco. Vamos a la casa. Ah, pero ya fuimos ayer nosotros a la casa. Claro, se me mezclaron dos contactos que yo había llamado para pedirle. ¿Y hagamos dos notas? No, ya está. La nota está grabada. La estamos editando. El conejo está en la casa. La nota está grabada, maestro. La grabamos ayer, sí. Tuvimos como una hora. Fuimos a la casa. Ahí los vimos. Estaba con... Justo llegó. Sí. Y la Germu me empezó a seguir. Sí, bueno, las mujeres de mis amigos son mis amigas. Sí, me empezó a seguir ayer, justo cuando nos fuimos. Sé que le caí bien. Sí, tremendo burrote, ni hablar. Bueno. Olvidado. No, catramado.
Y sí, boludo, como toda Rosarina. Watercrombie. Como toda Rosarina que se broncea en la Florida, más vale. Se dorada. Sí, dale. Bueno. Sí, miércoles jueves la ponemos al aire. Dale. Dale. Besito. Bueno. Dale, chao, amigo. Miércoles viene Camilo. ¡Sí! Mañana viene Camilo aquí a visitar este tremendo penthouse del Faena porque tengo una noticia para darte. ¡Nos quedamos! ¡Nos quedamos! ¡Sí! Sí, gracias. Gracias todavía. Al Faena, gracias. Nos quedamos en este bellísimo lugar. Así que ahora relajemos y pensemos en los climas y en... Bueno, tranquilo. Yo después charlo después del programa. Vos relajate. Vos sentí y yo me voy a encargar de que vos sientas. Vos sos un artista tremendo, Miguel. Sos completísimo. Extraño a mi abuelo. Bueno, yo también. Yo también. ¿Luki? ¿Qué? No, no me digas. No puede ser verdad. ¿Qué? A ver si esto es verdad. ¿Qué? Lo podemos decir. ¿Qué cosa? ¿Qué podemos decir? No digas nada. ¿Qué pasó? Vendí el Siena, Luki. ¡Bien! No, porque estaba invendible. Ese Siena estaba destrozado. No, lo podía sacar de encima hace 12 años. Y lo bajaba de precio, lo bajaba de precio. Nadie lo compraba. Nadie. Y al final pudo vender el a Siena. A 4 lucas me lo tomaron en Kavak. En Warnes le dijeron imposible con esto, bro. Imposible. Tenía 12 millones de kilómetros, Luke. Es difícil. Es difícil vender un auto. ¿Sabes por qué, no? Yo estoy para que... ¿Qué pasó con el auto, no? No, no, es que no, no estoy, por favor, no. ¿No sabes por qué tiene tantos kilómetros? ¿Por qué? Yo me lo olvidé en cambio prendido en una pista de hielo. Y quedó 4 años. No necesitaba nafta. No necesitaba nafta y quedaba dando vueltas. Chocaba contra un costadito y seguía. Mira. Entonces avanzaba de los dos. No lo aguanto más, Luis. Me quiero ir a mi casa. Todos esos conceptos, boludo. Porque ahí hay unas buenas búsquedas. Luigi, boludo. Me quiero ir a mi casa. Okay. Baja, boludo. Por ¿vamos? Favor, no te distraigas listo. Más. Oh. Sí, es tardísimo. Hoy un Miami Extended. Luis se quiere... Che, Michael, ponete... No te olvides llevar a Badalá, me dice. Ahora de pronto no tenemos... Tenemos la no, puerta. Badalá puede venir mañana. Puede venir mañana antes de arrancar. Antes y tocamos los temas. Che, bueno, nos quedamos en la intimidad mientras Michael baja. Me quedo yo con ustedes. Voy a ver qué chat voy a leer, si el de YouTube o el de Twitch. A ver. Me voy al de YouTube ahora. Jaja en una pista de hielo, dice Cristian Rivera. Yo sé que leyó, no murió, dice Natalia. Agustín Chávez. Como el DVD en espera que va rebotando. Exactamente. Esa imagen es tan... No, discúlpame una cosa. Vos me dijiste que ibas a bajar y te estás clavando un avocado toast. Pará, Luqui. ¿Qué? Y pero... Yo solo que soy, tampoco el peor. Tan solo soy lo que soy y es así. Cuando el concepto de que yo estire y lea el chat mientras vos bajás, si vos no bajás, eso significa que yo me voy a tener que quedar 15 minutos haciendo aire solo. ¿Eh? No, uff. Uy, ese huevo, ¿cómo explotó? Vos sabés que yo me comí unas donas. Y son lo más grasiento que hay. O sea, llegaron unas cajas de Dunkin' Donuts y un café. ¿Puedo mostrar? Yo sé que igual no pauta esto en Argentina. No tiene nada que ver, ¿no? Le pregunto al departamento. Quiero que vean esto, por favor. Porque nunca había visto. No, no, las donas ya las... Esto. ¿Cómo te venden el café? Esto es un barril de café. Directamente de cartón. Estábamos tomando todos café de acá. Es una... Bueno, no quiero manchar el sillón porque nos tenemos que cuidar. Pero ¿es cuánto tiene? 2 litros de café. Hecho, negro, así, bien yankee, bien americanote. Para hacer así. Bueno, eso estuvimos y no pudimos pasar por el baño. Luki, regálame esa camisa, no la incineres, porfa. No, esta me la quedo, es hermosa. Parece que la Mochi Stream salió en el descapotable. Sí, estamos armando eso. Hola, guachi. Ayer sacaste tremendas fotos. Justo llegaba mi vieja y Miguel gimiendo. Qué vergüenza. Eso pasa a veces con este show. Mucha gente dice como, uy, lo tengo que escuchar medio con auriculares. Sí. Es compliquete eso. Qué abierto. Hola, ¿cómo estás? Hola, Rey. ¿Estás contento que nos quedamos acá? Sí. Te cambió la cara y la vida, ¿no? Estoy aliviado. Significa que hoy a la tarde haces playita en lugar de mover todo el estudio, ¿no? Por supuesto. Of course, vayan a Guitar Center un toque. ¿Saben que no sé realmente dónde... Sí, ahí acá del otro lado. ¿Dónde vamos a ir a pasear? Porque, Samash también. Ah, porque nos está Lucas Fijo... Todavía no sé si estoy fijo, chicos. Estoy a prueba, así que defiéndanme. ¿Es bueno el café de Estados Unidos? Es un café... A mí que me gusta el café negro, porque necesito como ese shot de... Hay dos cosas que yo necesito para despertarme. Bañarme, obviamente, porque me activa, y un café negro. Y saben hacer café negro.
ese café que te levanta acomodé. ¿Cuándo una motoneta? No estoy en el plan de las motos yo. Anuncian, mañana anunciamos. Mañana oficialmente anunciamos una cosa muy, muy, muy importante para este canal, para nosotros, para Migue personalmente, para Olguita entera, para todo este equipo que viene laburando un montón. Así que sí o sí, mañana hacemos un anuncio. Luqui, ponete los lentes. Bueno, me pongo los lentes. ¡Uy, no! ¡Rompí los lentes! Me dijeron, Luqui, rompiste los lentes. Ah, no, está bien, se le salió el... No se rompió. Falta el cosito ese, el tornillito. Está bien. Luqui, se te ve el terciopelo, mi reina. No, chicos, estoy bien. Hoy me puse unas bermudas que no tienen ningún hueco ni nada, así que me puedo mover libremente. Muero por verlos en Guitar Center como niños. Sería hermoso. Se te ven los huevos, Luqui. Eso es mentira. A ver, Luqui, cambien... Bueno. Café afroamericano. Bueno, lindas gambotas, Luqui. Sí, sí, mi parte de acá abajo es la que más funciona. Se cayó la nota. No, la nota está. El conejo está en la cazuela, como bien dijo ayer Miguel. Qué producción, chicos. En la Washington probó un cafecito. Bueno, Luqui, atrasás tanto que el sábado estuviste en las Torres Gemelas. Bueno, Messi fijo. Imposible, es muy caro Messi para contratarlo, para que venga. El que está muy bien de parla es Diego. Una. No, bueno, vos me estás tomando el pelo, boludo. Estoy hace 15 minutos leyendo a la gente. Boludo, ¿puedes bajar? No encuentro la gorra y los lentes. No, este tipo me está tomando el pelo, boludo. La gorra por el sol, amigo. No sé dónde está la gorra. La gorra la trajiste, la gorra blanca. La gorra blanca de los... Bueno, pará, tranquilo. Ahí está, está ahí. Che. La de la gorra de Menem, por favor, de Miguel. Que diga yo lo voté. Yo lo voté las dos veces. Esa es la gorra que de él. Bueno, sigo, perdón. Estoy en el chat de YouTube y en algún momento me voy a poner caprichoso y me voy a pasar al chat de Twitch. ¿Cómo estás, Bernie? Ah, lo que acabo de ver yo es esto. Un micrófono fijo así, le digo, ¿cómo estás, Bernie? Hizo esto. Se lo clavó directamente en la pera. Bien, te quería decir sí. Sobre la parla de Diego. Sí. ¿Cómo hace la intro antes de todas las canciones, viste? Que tiraba ahí una... ¿De qué va? Y para mí eso es re importante porque te va metiendo en el clima de la canción. Es como, viene por acá, viene una data. No, pero es medio stand-upero, me copa. Como que tiene parla de que le copa la charleta. Bajen juntos vos. Es que no podemos... ¿Saben por qué no podemos bajar juntos? Porque, tenemos como un corte en el medio. ¿No qué? ¿Eh? ¿Y por qué estoy esperando yo entonces acá? No, tengo ni idea. Yo te hice el gesto que bajes. ¿Me están cagando? No hay corte en el ascensor. ¿Y quién habla mientras...? Los dos pueden hablar desde el ascensor. No bajó, anda corriendo a buscarlo. Miguel, si se corta, me hago cargo yo. Si se corta, te haces cargo vos. Luqui, sí, contaste un chiste. No sé chistes, y no solo eso, sino que soy de las personas que además cuando le contás un chiste, se los olvida, no retengo chistes. Lucas, atrasás tanto que estás leyendo mensajes de ayer. Bernie, mi amor. Bernie, ayer conquistaste una banda. Una banda. Love you, Adelaide. Ayer Lucas estaba sacado en Miami, hasta hacía chistes a lo Migue en vez de bajarlo. No, ayer estábamos muy excitados los dos. Muy excitados los dos. Tutuca, las canicas se te escapan. No, mentira. Luqui hoy juega el rojo. Uy, es verdad, hoy juega Independiente. Voy a ver si después veo algún, aunque sea algún resumencito. Che, Luqui, ¿me traes un iPhone? Te transfiero a la... No. Luqui, te mandé data para ver a... Uy, están muy... El chat está muy activo en YouTube. El toro fijo... Luqui, me dejaron sin laburo la semana pasada, invíteme a laburar con ustedes. Ya fumaron, ya... No, chicos, no sé. Te amo Lucas, dice Alan. Lucas Palero, bueno, está bien. Bernie Potra. Bueno. Bueno. Bernie Fija. ¡Uy! Mirá, ahí está. Michael, ¿le dejo oficialmente a alguien? ¿Está en comunicación con ellos? No. No. Bajó solo el chabón. No, está en cualquiera. A mí está en cualquiera mal. ¿Y cómo le hago el pase de transmisión? No sabemos, porque Gonías no atiende. Y mirá lo que es esto. A ver. Bueno, cuando me digan le doy el pase oficial. Ustedes avísenme. Bajá Lucas, Toro Palurdo, Moto de Agua. Escucha, María, hace las compras. Bueno, listo. Adelante, Migue. Adiós. Bajo. Para ir al mayorista, ¿viste? Consigo las priti los paquetes más baratos, ¿viste? Bueno. ¿Estamos, Goni? Estamos. ¿Nosotros dos nada más? No, nosotros dos. ¿Y qué? ¿Está bajando Lucas? Quiero creer que está bajando Luquita Friedman. Vamos a ir a ver. ¿Sabemos dónde estamos yendo?
Bonito. Sí. ¿Sabemos dónde estamos yendo? A Venetian. ¿Eh? A Venetian. ¿Se llama así? Venetian Island. Sí. No, que tengo soy datos. Mejor. ¿No tenés datos? Pero tengo el GPS. Así que. A ver, listo. Está bajando Luquitas. Anda por el. Voy a permiso aquí. Permiso, bonito. ¿Cada vez menos lugares acá o cada vez engordo más? No, no, no. Es para ir a. ¿Para qué? A ver. ¿Entrás? No sé si entro, amigo. Ahí va. ¿Me tenés un poquito? Sí. Extraño de vos tantas cosas. Me pediste que te tenga. ¿Qué me están llamando? ¿Qué me están llamando? ¿Qué pasó? No, es que no puedes usar mis datos. Yo no tengo más. Porque tampoco tengo datos. Porque puse sí, alta, activar pack de mega más de 5 veces. Porque estuve viendo stories de mi Mernes todo el tiempo. Llámalo por línea, Algoni. Dale, Rey, un besito. Y lo que pasa es que uno se pone a ver stories. Y viste como la story es traicionera, Goni. Muy traicionera. Ay, Goni, Goni. ¿Luqui estaba bajando por escalera o...? No, está bajando bien. Ok. Qué tarde conocimos los placeres, Goni. Qué tarde conocimos los placeres. Como le dijo Porcelo Olmedo cuando probó la champaña, ¿no? Sí. Qué tarde la conocimos. Ayer hemos bebido rico. ¿Nos sacamos una selfie, Goni? Sí, dale, saquémonos una selfie. ¿Cuántos likes crees que pueda tener esta selfie si la subo ya a mi feed? No sé. La voy a subir a mi feed. Ay, me gusta. Es una linda foto. A ver, Goni. La voy a publicar en mi feed, Goni. Ah, es muy linda foto. Sí. Me hace acordar a nuestras andanzas por Los Ángeles. Eso, vos tenés el Instagram cerrado, ¿no? Además yo del tengo ano. El Instagram cerrado. Viene Luqui. Viene Luqui. Likes. ¿Nos vamos a pasear? Quiero saber si toda la gente que nos está subiendo? Viendo en YouTube. Toda la gente que nos está viendo en YouTube. Va a darle like a esta foto. Si es así. Yo no arranco si no, ¿eh? Ok. 33.000 personas hay en YouTube. Que vayan a darle like a esa foto. Me gusta. ¿Vale? Me gusta. Hasta que esa foto no tenga 30.000 likes, no se arranca, ¿sí? Me gusta esa foto. Y no vamos a ver mansiones. Ok. ¿Ok? Ah, nos quedamos acá entonces. Nos quedamos acá. Lo que voy a hacer es acomodarme así no nos retan. Facu Patalanik ya le dio like. Sí, siempre. Facu no falla nunca. Sabita ya le dio like. Fue el primero. ¿Querés que le dé like? Hoy Sabita fue por el lado LCD. A ver. Me encanta que siempre decimos hasta que no pase esto no lo hacemos y lo hacemos igual. ¿Qué estarías tu celular? Acá estoy, acá estoy. Bernie Chela le dio like. A ver. ¿Tanto? Luisito le dio like, Julia Tosi le dio like. Le dio like el Yoita, le dio like. Yo lo quiero mucho a Yoí. ¿Y? Yo lo quiero mucho a Yoí. ¿Y? No, nada, querías. Ferotero le dio like. ¿Quién es Ferotero? Una piba que me estoy comiendo. Uy, buena, Michael. Le dice. Buena, Rey. Es bravo. Ocho en uno, ¿no? Ocho en uno en la primera, la segunda costó. Uy, uy, uy. Y que ya estaba el Meolán cansado. Ya estaban los Meolans de tanta weed, estaban así nada. ¿Cómo viene eso? Porque yo estoy para que arranquemos, mi Rey Chal. Sí, que arranquemos. Por estas favor. Teorías de que hasta que estas mierdas que hace Miguel en las que nos mete, de que si no tiene 30.000 likes no arrancamos, me pone la. Así pasa la vida, ¿no? Sí, pasa la vida de mierda. Porque esa la empecé yo. Che, esto es un. Corte A, en un geriátrico esperando los likes. Los 30.000 likes. Ay, mirá quién está. Estamos todos, parece. Estamos todos. Chicos, salimos de paseo. Uy. ¿Está escuchando nuestro tema? Estaba escuchando nuestra cortina. ¿En serio? Te juro, boludo. Estaba escuchando la de ella, está encargosa. Soñé que volaba. Real, ¿eh? Sí, de hecho yo los dejé pasar. Preguntale, por favor, así me quedo tranquilo, Goni, nomás, a Luisito Chela si estamos bien de los niveles de mic y ya, ya estoy tranquilo. Yo con eso ya estoy en paz. Andy Pichoni le dio like. Ah, le dio like a Andy Pichoni. Le mandamos un abrazo grande a Andy, le mandamos un abrazo grande a Isa. Le dio like, Isa. Sí, y Flor Rancati. Flor Rancati, a Lula, le mandamos un abrazo ahí, Cami a Rami, Lozán, mi madrastra. A Niquito, a toda la gente que está en Buenos Aires haciendo el aguante, a Belu Lombari. Uy. ¿Conocés de quién hablamos? Sí, claro. Que a Juli Carva. A Lulita Salomone. Sí. Juan Posite. A Juan Mezquita, le mando un abrazo gigante a Juan Mezquita. A Sofi Bertuetti, que che, está ahí bueno. Internada. Se abrió el cielo, porque hoy estaba sí, medio... Sí, abrió cielo, pero se abrió más o menos. Calor. Pero está... ¿11 minutos, dice? 11 minutos. ¿En 11 minutos estamos viendo mansiones? Estamos viendo
mansiones. Yo espero, hoy que estamos con una euforia mucho más linda. Voy a decir una cosa para irnos atajando. Estamos yendo a un lugar muy lindo, pero no son las mansiones más imponentes de Miami porque están a mucha distancia. ¿Y acá qué vamos a ver? Casas muy grandes y muy bonitas como las que tenemos a nuestra derecha, por ejemplo. Ah, que estas dan como a este... Walter White, ¿no? A este río. Venetian Island. Venetian Island, que hay casas... Perdón, la idea de ir a ver casas era que nos obnubilen. ¿Nos van a obnubilar? Bueno, para eso tendríamos que ir a West Palm Beach. Pero no me digas lo que no vamos a hacer. Igual vamos a ver casas que nos obnubilen, porque ya las de la derecha nos están obnubilando. Mirá lo que es eso, boludo. Me por demás esa ya. Bueno, ahí está. Y eso es lo que vamos a ver. Estamos muy bien. Muy bien estamos. Muy, muy bien, la verdad. Goni, estrellate y que te metan preso. Estrellate. No. ¿Vieron? De hecho, estoy yendo despacito. ¿Hacen lo mismo que ayer? Pregunta Mati. Estamos saliendo, todos los días vamos a salir, pero ayer fuimos a pasear y a conocer un poco y hoy vamos a ir a ver casas. ¿Por qué? Porque somos de los viejos meados. Que cada vez que algún amigo rico nos invita a un country o a un barrio lindo... Salimos a caminar para bajar la comida y ver casas. A mí me encanta ver casas. ¿Sabes una cosa que hago yo también? Ver cómo se podrían robar también, pienso mucho yo. Ver si es fácil entrar, si no es fácil entrar, por dónde podría entrar. Lo pensás como uno de los bandidos mojados, ¿no? Sí. No puedo dejar de pensar en eso. Me pasa lo mismo con los bancos. No sé por qué. Hoy, más lindo que ayer. Sí, es un bellísimo día. Un poquito bajó la temperatura. El sol igual está repicante. Nos pusimos protector 100 que nos dio nuestro dermatólogo de cabecera, Mati Turienzo. ¿Cuándo me va a dejar ir a su consultorio, Mati? Cuando dejes de garcharte a su hermana. Ahí está. Bueno. Por ahora me obnubiló más. Bueno, tengamos un poquito de paciencia para llegar a destino. Tengamos un poquito de paciencia para llegar a destino también, ¿no? Tienen calor las chicas. Hola. Bueno, a ver. Estamos todos, ¿no, Michael? Sí, estamos todos. ¿Cómo decís vos? Te digo que el sex appeal se huele. Qué tipo pelotudo. ¿Están contentos de estar andando por Miami? Porque la verdad es un privilegio bárbaro. Sí, pero vos sabés que privilegio para mí... ¿Sabés que para mí privilegios son otras cosas? ¿Cuáles? El amor de la familia. Ahí está. Tener un amigo que te quiere, que te abrace, Goni. Es verdad. Tener con quien hablar en los malos momentos. Alguien a quien llamar. Tener alguno de tus cuatro abuelos vivos, ya teniendo 30 y pico, ¿no? Eso es un gran privilegio. Poder tener una linda conversación con tus padres acerca de la vida, de la crianza, de cómo pedirles consejos. ¿Sabes qué es un privilegio? ¿Cuál? Poder decir a tiempo las cosas. Oh, eso es hermoso lo que está diciendo, boludo. ¿Por qué lo estamos hablando acá? No sé. Pero poder decir a ti. Un poco porque a veces me adjudicas que no lo hago. Y sí, bien, sí, sí. Es un gran consejo que me das como amigo y lo tomo. Es un gran consejo. Decir a tiempo las cosas, porque después en el velorio todos se abrazan, ¿viste? Y los hermanos se unen, tuvieron separado toda la vida. Son 5 hermanos porque comparten la empresa de pija esa que los tuvo atado toda la vida. Los padres se abrazan todos y después y es tarde. ¿Vos sabés por qué pasa eso, Miguel, para mí? Porque la gente piensa que de verdad la vida es eterna. Entonces que tienen tiempo para andar pelotudeando. No, yo con este me voy a pelear 10 años. Total, la vida es gratis. Y después pasan las cosas y estuviste 10 años peleado con una persona con la que quizás no querías estar peleado. Exactamente. Y la vida es corta, Goni. Sobre todo la tuya, boludo. Que ahora vas a ir a Ucrania a cubrir la guerra y lo más probable es que vuelvas en partes, digamos. No, ni de casualidad voy a volver en partes. No hay posibilidad alguna de que vuelvan partes. ¿Tenés miedo? Para nada, al contrario, tengo una euforia por ir y mucha también adrenalina de la linda, de la que me gusta, la verdad. No, ni en pedo voy a volver partes, voy a volver bárbaro y voy a tener un montón. Si vas, tenés que ir a cubrir al lugar más picante. En el lugar más picante pasan cosas. Estamos hablando con un equipo de profesionales, los número uno del país, podríamos decir, ¿no? Que hacen periodismo. En territorio de verdad. Por eso, me gustaría que firmes un papel. Qué largo son los semáforos de acá, amigo. Están con tiempo, ¿eh? Me gustaría que firmes un papel. Que si tu fémur queda allá, sea, es responsabilidad tuya.
Es lo primero que voy a hacer. Es lo primero que o voy sea, a hacer. Desligar legalmente a Olga de todo tipo de problemas. No quiero que venga Antonieta ahí a decirnos, che, ¿dónde está el pedazo de Goni? Y bueno, el pedazo devuélvanme de Goni. Devuélvanme el brazo de Goni. Goni tenía dos brazos y volvió con uno. Nada de todo eso va a suceder. Igualmente, sí, voy a firmar todos los documentos que sean necesarios para esta. Mirá lo que es el Fire Rescue de bomberos acá, ¿eh? Como el Teniente Dan vuelve el Goni caminando con la Zappi. Ellos dos deberían estar atrás y el cámara adelante. ¿Ahora? Sí, pues yo no entro atrás, señor. Ahora, Goni, lo que me gustaría... ¡Gloria Gaynor! Cuando llegues, ni rastro de qué quedan, chetito de mierda. ¿Quién puso eso? Un chabón que se la recontrabanca y vos sos un cagón de mierda. Le voy a mandar un beso muy grande. No seas cagón, amarillo. ¿Qué amarillo? Cagón de mierda, el amarillo. ¿Qué te dijeron? Amarillo es advertencia, anda frenando. Amarillo es apurate y pasá. No, amarillo es advertencia. ¡Cagón de mierda! Menos ¿sabes pista? Que los cagones, Goni, no llegan a ningún lado en la vida? Obvio. Cagones mueren arrodillados, no de pie. ¿Ustedes son del equipo del sabrosón ese que me escribió en YouTube? ¿Querés un beso enorme? ¿Qué pasó? ¿Quién es sabrosón ese? No sé, ahí me pusieron. ¿Qué me pusieron? No me acuerdo ya lo que te habían puesto. Aténdelo, Goni, dale con de todo, bro. Tengo nada que atender porque pero no tengo tiempo para atender eso. Pero Goni, vos estás manejando un descapotable por Miami y este tipo está en una oficina escribiéndote eso. Por eso mismo no digo nada. Qué bronceado pegaste, Migue, me pone mi amigo personal, considerado y valorado mucho antes que todo el país, Germán Edgar Vedder. Sí, pronostico está un padrazo mal, boludo. Claro que sí. Como todo escritor. No sé si todos los escritores, porque hay escritores también que son borrachos, abandonan a su familia, no están ahí. ¿Y eso no es ser buen padre? ¿Eh? ¿Eso no es ser buen padre? No, te explico, Miguel, ser buen padre es estar presente, acompañar, compartir la crianza con la... No, de los padres de antes. No, ¿cómo de los de antes? Ahora lo que se usa es que la mujer se encargue de todo. No. Por eso todo siempre la mamá, el Diego, la mamá. La mamá, bro. 5 minutos para Venellan. ¿Cómo? 5 minutos para Venellan. Venellan es... Sí, no se caiga, dice. Es un... Escucho. No, el... Yo, ¿sabes qué me pregunto, Michael? Y te lo pregunto de verdad, a ver qué pensás vos y si hay alguna explicación. Anda a la sombra, Goni. ¿Qué? La cuestión de elegir Miami como lugar para vivir, con este clima, es raro, boludo. Y bueno, pero acá vive otro. Nosotros no somos de acá, Luqui. Nosotros estamos de regalo porque vinimos a ver a él... Sí. A grabar con él. ¿Tienen bien? En su casa. ¿Con quién decís? ¿Eh? ¿Con quién decís? No, nadie. Ah. Porque está muy peludo el calor. Yo les recomiendo a la gente que no se pierdan el programa de mañana y pasado. Yo también. Se lo juro por mi hija. Que no se pierdan el programa de mañana y pasado. Mañana vamos a hacer un aviso muy grande. Y mañana vamos a la cancha, Luqui. Sí, a la noche. Vamos a ver a Miami-Toronto. A ver a él. Tengo muchas ganas de conocer ese estadio. A ver a él. ¿A quién? A Busquets. Ah, claro que sí, Rey. Bueno, tira... Si todo sale bien y le llevo unas lindas blusitas, vuelvo y me cojo a Lerner. Bueno, ahí te escribió. Me escribió. ¿Y qué dice? Me dijo, pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. ¡Wow! ¿Estás seguro que no buscaste una letra de no pusiste Lerner en Google en lugar de WhatsApp? Ah, que verdad, puse eso. Puse Lerner, no, porque quizás fue eso. Como todo. Che, ¿no querés ponerte un temita de Lerner para escuchar en el auto? Cantaba descortés ese. Estamos sin datos. ¿Cómo? El teléfono que está conectado al GPS no tiene datos. No, me estás jodiendo, boludo. ¿Por qué no activaron los datos, ese, chicos? Ese papo canta descortés, ¿eh? Sí, no, se me gastaron recién aparte, me quiero morir. Pone sí. Ya puse sí, pero bien. Me dieron 200 megas. Problema de pobre que tenemos. Problema de pobre, terrible. Me dieron 200 megas y se me sigue cortando. Es como que dejan de andar. Entonces pasate a tu celu y poné el mío. Que está Sí, debería hacer eso, pero... No te preocupes. Yo para escuchar un poquitito de música. Canta, poner un tema de Lerner. Cada vez falta menos para Venellan. Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Te voy a pedir que no enfoques mujeres como la vieja cámara viajera de Ritmo de la Noche. Porque en Argentina estamos deconstruidos con ese tema. Mucho menos un primer plano de la huella de camello de la concha con una calza. Porque me parece un poquito obsceno. El camel toe. Uy, qué linda estaba ahí. Llegando a Venellan. Estamos llegando a Venellan. Se empiezan nada a ver. Más Mersa. Pará. Si empezamos a ver casas, anda más despacito, Goni. Porque a mí me gusta verlas, analizarlas. A su derecha y a su izquierda. Pensar quién puede vivir ahí. A su derecha y a su izquierda. Me gusta de... Mirá lo que son estas casas, boludo. Ahí ya con... Con la vista... ¿Qué es esto? ¿Una bahía? ¿Un lago? ¿Un río? ¿Cómo se contempla esto? Son las salidas de cada casa. Sí.
al lago. Ay, boludo. Al océano, no sé qué es esto. Hundido, ¿qué es esto, Bonnie? Vos que sabés todo y si no sabés lo inventás. Esto es mar. Mar directo. ¿Estás seguro que no está equivocado? No. No, pero entonces no tenés que hablar con seguridad, boludo. Es mar, si acá tenés todos los canales que dan al mar, tiene que ser mar. Si de estos yates terminan en el mar es porque hay mar. No, bueno, pero o no sea, es lo mismo, boludo. La salida al mar no es lo mismo es que el mar. Son piletas grandes, gigantes, que tienen salida al mar. Bonnie, estrellate contra un poste y terminemos con esto. Comienza el sector casas. Uy, bueno, esto quiero ver. Mirá las entradas. Pará, despacito, Bonnie, despacito. Despacito, please. Porque acá hay que... Esto es casa de una planta, que es muy elegante tener. Varias plantas, Luqui, mirá. No, planta me refiero a... Uy, sí, frena. Uy, mirá, frena. Esta la... esta es re Tony Montana. Sí, amigo. Boludo. Necesito una refacción de techo. Anda un poquito más adelante, Bonnie. Parate antes de pasarla, porfa. Mirá. Qué linda. Este color es lindo, muy veraniego, muy de... Y esa reja muy, es súper... Muy tostadora Smegre. Sí, es verdad. Y esa reja es muy, muy narco. Me encanta. Lindo. A ver, avancemos un poquito más. ¡Uy! ¡No! Mirá esos palmerones. Pará. ¿Estás ponchando esos palmerones? Mirá, volvé para atrás. Mirá esas palmeras. Cuidado, finitas. El auto. Sería hermoso que choquemos contra Luis y contra Bernie, contra Brunito ahí. Bueno, mirá qué lindo. Me encanta cuando el verde toma la casa. ¿Puedo seguir? Sí. Podés seguir, por supuesto, Rey. A ver. Acá no me voy. Esta me gusta, ¿eh? Esta es más modernosa. Cemento. Esta es muy de gerente de Johnson y Johnson. Sí, es verdad. Sí, Bonnie. Que vive con sus cuatro hijos acá. Cemento de la. Sí, esto es lo que va. ¿Eh? Estas son las que me gustan a mí con jardín. Mexicanota. Patio interno. Mira, pero mirá la entrada. ¿Qué es ese material? ¿Qué? No es, eso es piedra. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué? Travertino. ¿Es un material? Sí. Mirá. Me encanta cómo tienen los jardincitos. A este igual le tienen que cortar un poquito el pasto, pero. ¿Para continuar? Sí, no. Por supuesto. Continúa, Rey. Está cerrada, está adentro. Esto está cerrada, portón. Estas son las más. Estas son las que se. Che, boludo, ¿esa es una Santa Rita? No se ve nada. Sí, bueno, sigamos. Por supuesto, los autos que están estacionados aquí no son. Uy, qué lindo color de auto. No son un Taunus. Esto es una Santa Rita, Luqui. Esto es una Santa Rita. Varias Santa Rita. Quiero que crezcan así, la Santa Rita. Qué noble que es la Santa Rita. Bueno, tenés que tener cuidado. Tenés que cuidarlas mucho. Hasta que prendan, por lo menos. A ver, adelantate un cachito. Es noble la Santa Rita, ¿eh? Es hermosa. ¿Sabés qué me dijeron? Che, tiene la puerta abierta este. ¿Sabés qué me dijeron, Luqui? Están arreglando. Que este te va a interesar. ¿Qué? Que el aloe, como nosotros consideramos aloe, sí. Que vos decís corto la hojita porque alguien se me quemó o alguien lo picó algo, no sirve para un carajo. Ay, qué linda entrada. ¿Por qué? ¿Cómo era eso? Uy, mirá esta entrada, boludo. Boludo, mirá lo que es tener un buen jardinero, ¿no? Uy, boludo. La entrada es todo, ¿eh? La entrada es todo, boludo. Encima me encantan esas casas donde entras el auto... Y tienen como ese circulito. Sí, bueno, la Dársena, Lucas. La Dársena, ese es el nombre. Qué suerte que sea. Adrián Dársena. Sí, que todo. De babagólicos. Ahí va. Está bueno el chiste, Miguel. Mirá. Che, qué linda que es esta. Esta es la Range Rover Discovery. Es la de la reina. ¿Sabes que la Discovery es la que anda el gordo amigo mío James Corden? Ah, ¿sí? Anda en una Range de esta. Wow. Acá están haciendo una. Che, linda, el colorcito este rosadito, medio... Es el que va. Mirá qué linda que está esta. Mirá lo que están construyendo, boludo. ¿Boludo, sabes qué? ¿Qué? Mirá, es todo steel frame, amigo. Todo steel. ¿Ves el pedacito que queda abajo del alero? Sí. Esto es steel. Pará, lo que dice que es steel frame, no sé si se llega a ver. ¿Viste abajo del alero de arriba? Que son todas como vigas metálicas. ¿Se llega a ver? No sé si se llega a ver. Es como toda construcción en seco, ¿no? Metálica. Es construcción en seco. Es steel frame, ¿no? Yeah, ok. Mega mansión. Thank you. Sigamos. Dale. Seguí, por favor. Hermoso, mirá lo que están haciendo, boludo. Y esa palmera está comprada ya grande. Esta camioneta. Tranqui, esta camioneta, Toyota. Esta ya es más antigua, se ve que está hace tiempo acá. Mirá, esta es ladrillo. Esta también debe haber sido de las primeras de la zona, el ¿no? El auto del albañil es el auto del dueño del mejor hotel de Buenos Aires. Sí. Seguimos, bonito. Sí, bonito. Hasta que haya una linda, ¿eh? A ver. Mirá, ahí tenés salida. Esto es muy clásico.
Uy, esta es hermosa. Estas que cierran. Ay, a ver si se puede ver algo por ahí. Mirá, tiene la casita para los nenes. No, yo me refería objetivamente a los nenes. Ah, nenes. Che, boludo, mirá las palmeras. ¿Viste las cinco palmeras? Es una mansión de steel frame, no se rían, es verdad. El steel frame en Argentina está visto como... Vamos a hablar ahora de casas y de arquitectura. Sí. El steel frame está... Mi casa es de steel frame. Y está buenísimo el steel frame. El Empire State es steel frame. Es como una construcción en seco con... Claro, con en Estados Unidos es mucho. Y antes usaba balloon frame, que es madera. Che, mirá qué cosa este. Es como una iglesia. Qué linda esta casa. Está bien fresca, boludo. Esta, digo, la iglesia. Esta, avanza como... Qué rara esta. Tiene una campana, boludo. Dale. Qué linda la Porsche Cayenne. Me gusta más ver los autos que las casas. A ver. La Cayenne, bro. Che, esta está en venta. ¿Cuánto piden? Ah, no, no está. ¿Esto es Rimax? Qué linda casita ahí para lustrar un rifle toda tu vida. Sí, una... Uy, mirá esta de la esquina. Mirá ahí. Mirá lo que son esas tres palmerones, boludo. La Florida, pa. Oh, qué lindo. Por acá está la que se está haciendo elegante, ¿no? Sí. Sí, vos te reís, pero es más o menos así, me parece. Por cómo viene. Estilo colonial hispano, dicen algunos. Gente que sabe arquitectura. Mi tía Daniela sabe mucho de eso. ¿En serio? Y claro, estaría lindo traerla un día. Mira, a mí me gustan esas casas. Mira, eso no sé, parece un geriátrico, pero ese estilo, sí, bien, sí. Que, bien de que llega el lechero, y no me refiero a Goni. Digo, llega el lechero y... Sí, sí, con la leche de verdad, digamos. Sí, 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 sí. ¿Se corta un poco o estamos bien? Estamos bien. ¿No se escucha? Sí, sí, creo que estamos muy bien. Bueno, ¿estamos en la misma, Goni, o no? Parece un programa de History Channel, me encanta entonces, es un gran elogio. Gracias. Mirá estas cañas cómo crecieron, pará, frenate. Estas cañas, crecieron muy altas. Prendió, boludo. Una banda. Prendió, amigo. Mirá, está casi del lo tamaño que pasa de la palmera. Hay algo que es lo que pasa, por ejemplo, con, yo para mí acá, no sé, en Brasil, por ejemplo. Sí. Nadie tiene mucho riego, ¿viste? Claro, pues llueve un montón. Vos vivís en el norte de Brasil y llueve todos los días, y claro. Sale el sol, y llueve y sale el sol. Por eso la vegetación es una locura. Claro, pues la planta recibe agua sola, agua sola, agua sola. Agua de lluvia encima, amigo. Qué falopa pura para una planta. Claro. Y nosotros estamos regando con agua que... Regando que con agua con un ahí. Caño, todo, con, sí. Con magnesio y con ¿cómo sodio? Se llama la napa, con... No sé. Arsénico. Sí. Esta me da la sensación de que de verdad fue una de las primeras casas de acá también. Como más. Mirá qué linda acá. Edward Scissorhand, mirá lo que es. Uy, mirá estas plantas. Che, tienen muy bien las plantas. Y esta no es la parte más... En teoría hay un puente más y nos vamos a encontrar con casas un poquito más imponentes. Dale. ¿Sabes que me di cuenta que acá usan mucho la algunas cosas para detalles, Luqui? Sí. La planta artificial. No, me la rebaja. Sí, pero igual, boludo, la planta artificial no es que te digo que parece el frente de Arredo, ¿viste? Que armaron como... Sí, bueno, que quieren esto hacer... Esto es steel frame, mirá. Esto es steel frame. No, boludo, sí, hay un montón de ladrillo ahí arriba. Estás diciendo un disparate. Todos estos son bloques... Perdón, esto es... quise decir los bloques de hormigón. Sí, esos son bloques de hormigón. Nada que ver con steel frame. Mira, andame atrás. Sin chocar a Brunito, porfa. Tuki, listo. Dos autos alquilados, chocados entre sí. ¿Habla español? ¿Puedo hacer unas preguntas? Estamos en vivo. Esto es... A ver... ¿Es steel frame? No. ¿Es steel frame? ¿El tipo de construcción es steel frame? No. No. Pero claro. Le quiero preguntar si vienen los cuadrados y se arma de una o si realmente... ¿Entendés? Eso... Bueno, perfecto. Ok. Ya fue. Listo. Thank you. ¿Viste esa chata? Sí. ¿Esta Dodge? Es steel frame. No es steel frame. Sí, es una RAM de steel frame. Bueno. Qué pesado el mira, tipo con esta el steel frame. Linda, de lejos parecía la roca. Sí, es verdad, boludo. Es verdad. Mira, esa casita azul para gente de talla baja me encanta, boludo. ¿Para Goni? No, pero eso es para, un baño para químico. Alguien, para alguien chiquito es bueno. ¿Sabes qué? ¿Puedo decir algo? Estos balcones de acá. Estos balcones, ¿viste? Como este de la esquina. De cristal. Sí, son los típicos balcones gigantes que ponen en las casas y que después no usan nunca. Estoy de acuerdo, Luke. Nadie sale de ese balcón, no se usa nunca. Es una cosa solo para la visual y después están ahí
pudriéndose las baldosas. Mirá qué linda estaba ahí. ¿Esta mina que viene en bici? Sí. ¿La chica esa? Sí. ¿Es de Steel Frame? No creo, Miguel, que sea de Steel Frame. Porque Steel Frame es una construcción en seco hecha a base de acero, de barras de acero. Me parece que era un ser humano esa chica. No, Cartagena. Bueno. La Vela Danger. No la pudimos conseguir. Voy a seguir una más. Esta la voy a saltear. Dildo Street se llama esta. Venetian Way. Uy, mirá si chocamos. Qué lindo, boludo. Casi chocamos y estamos en verde. Mirá cómo prendió acá la... El pastito, la grama baiana, ¿no? Sí. No, esta no es grama. Es Steel Frame. No, es Steel Frame porque es pasto. It's up to you, Miami, Miami. Alt F4 para que no se corte, pongan. No, 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 porque cierran la ventana, la pestaña. Pelotudo. Mira la trompa esa, amigo, uf. La Lincoln. Tremendo, 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 tremendo. Sí, it's up to you. Pero no nos están viendo ahora. Ay, bueno. Pero para allá no es. A ver, ¿nos están viendo? Espérame. Miguel, señor Miguel. Hola, hola, hola. It's up to you. Bueno, metimos 3 horas. Ay, divinas. Che, ¿podemos meter alguna vista, algún point? No, no playa, digo, alguno donde se vea, donde nos podamos bajar un poquito del auto y ver la vista. La policía. Hello, sheriff.